Ahora, bueno, espérate que todo lleno, eh. Espérate que todo lleno, Juan Fosso. Ahora. <laughs> Hombre, es que si no hacemos... ¿Qué pasa? O sea, es que... ¿Qué pasa? Lo mejor es que te has perdido que la entrada ha sido con la, con la imagen cortada porque estaba el, la, el Discord. <laughs> Pero claro, te has agachado, te has asustado. Está bien, está bien. Claro, estaba preparando la broma. Es que claro, hace no. un minuto y medio que me ha dicho Javier, empezamos. Entonces yo iba a hacer la broma de aparecer de debajo y decir, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero claro, ahora me dices que se ha cortado todo. No, no, no sé. Fascina, se te ha visto, claro. pero se te, ha, se te habrá ah. visto como mitad para arriba, ¿sabes? En plan, o para abajo, no sé. Bueno, espero que la de abajo, ¿no? Porque voy en pijama y ya no. <risa> <risa> ¿Qué tal, Javier? ¿Qué es esto? Primero de todo, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué, es, es, esto? Este ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De, ¿De qué va? ¿De qué va esto, no? Pues por lo que parece va de bolidos. Bueno. O no. Va un poco de lo que surja también, me cuentan. Pero bueno. Sí. El caso es que yo hoy no tengo escaleta. Yo te voy a ser sincero, yo hoy no he hecho nada. No, pongo, no tengo ni blog de notas, no porque sí, porque digo. <laughs> ¿Para qué? ¿no? Está muy bien que vayas con la verdad por delante, porque soy yo el que hace media hora, te ha dicho. Como que va tocando un bolidos, ¿no? Que para nada es algo que llevamos haciendo <laughs> dos meses después de cada carrera. No, sí, pero es que sí, digo, sí, sí. mira, la verdad es que para qué, para que voy a meter escaletas, para qué, ¿no? O sea, realmente tampoco hay mucho. Hoy vamos a cerrar el último de la temporada, pero ojo, que esto no significa que ya no haya más bolidos, ¿eh? No ahora es... todas las semanas a lo mejor, pero hombre, habrá de vez en cuando. Irán cayendo, o sea, van a ir cayendo porque Javier, tenemos muchísimo tiempo libre. <laughs> y hay que prepararse escaletas tan buenas como las que tienes hoy, o sea, no tienes, hoy no tienes nada preparado. Nada, hoy en tu nada. directo en este canal porque luego se sube a Formula Fons, pero cuando esto lo organizo yo en mi canal de Twitch, está maquetado, pero, pero que da gusto verlo. A unas maquetas tengo una, unas escaletas de tiempo, incluso no digo, eh esta sección que no se nos vaya de. Claro, diez claro minutos. seguro. Tiene un pinganillo y todo, le dicen por radio, es eh, píchame. Claro. La de Alex Albon, la tengo, la tengo ahí siempre. No, la esa, eh, no, esa no hace falta tres escaletas, esa está ahí permanente, ¿no? Yo tengo aquí Alexander Alon. Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Javier, entonces esto que esto se llama es un podcast que se llama Bolidos y lo que surja. ¿Dónde se suele hacer este podcast? ¿Para, para los nuevos? ¿Tú piensas que hubiera gente nueva no por hacer, lo que sea? ¿no se suele hacer, pues mira, se suele hacer en el canal de las ventajas, ¿Es de, la, de las únicas ventajas que hay, no hay más, ¿vale? Todos los demás son engañados, o sea, no, hay, no existen ventajas más que las de es ¿verdad? Vale, eso, ¿Eso es, claro. es verdad. <laughs> Pero también hay días que se hace en tu canal. También hay Como días. En que canal. Canal, claro. ¿Y luego qué se, qué pasa con este podcast? Imagínate que entra uno ahora mismo y dice, ¿y esta gente? ¿Qué habrá estado hablando hasta este momento? Pues ¿Cómo ha hablando... pueden esas personas solucionar el problema de no haber visto, por ejemplo, la parte anterior a lo que están viendo ahora mismo? Buenísima pregunta, Juan Alfonso. ¿Cómo, cómo se lo solucionarías tú, Javier? Es, es que estoy pensando en una forma de darle la vuelta, pero no se me ocurre. No, no, no se me ocurre nada, 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 nada. Ya se nos ha ido de las manos, pero vamos, que sí, que está su canal de YouTube, ¿eh? venga, ya está contento. Sí. Ya estaría, vale, perfecto, pues ya, ya podemos empezar Marcas, no, yo no tengo ese nivel de tecnología Que tiene Juan Alfonso, mm. pero bueno, marcas por aquí abajo Cuando queráis Hombre, a ver Javier, yo te digo una cosa Yo, mira, eh, yo, si fuera la primera vez que entro a este podcast Yo veo que la parte del medio está muy bien eh, Adecuada audiovisualmente Con nuestras caras, con nuestros micrófonos Con nuestros cascos La parte de arriba tiene un logo que te dice el nombre del programa Unos micrófonos y unos volantes Que demuestran que nos gusta hablar y los bólidos Por eso el nombre de la sección pero yo, por ejemplo, en la parte de abajo, Javier. Falta... Yo, ve, yo veo un hueco que, a ver, que yo. Yo insisto, no es que sea diseñador gráfico, que lo soy, pero vendría muy bien una marca que a lo mejor por una cantidad alta de dinero nos pudiera. Nos pudiera patrocinar y poner ahí su, su logo. Como idea. O sea, yo, Javier, yo ya sabes, que a mí en estas cosas no me gusta meterme, pero como ¿No? idea. Como ya, como, por ejemplo, nos están hablando de los de Take Two. No, luego que, me gustaría Electronic hablar de ese Arts, tema contigo. Electronic Arts, aquí abajo, Eso sí, eso lo, lo dejamos para el final, ¿vale? Porque primero vamos a hablar obviamente de, de lo que ha sido la carrera y un poquito la Fórmula 1 real. Pero sí que al final del, del podcast molaría charlar sí, un poquito en, del tema en, de. Es noticia, sí. noticia Del tema de Electronic Arts comprando codemasters. Que yo ya, que anticipo, que tampoco me parece tan mal, ni creo que va a ser tan desastroso. Pero bueno, luego si quieres lo hablamos. Sí, todo depende, pero bueno, sí, lo hablaremos después. Mm. Vale. Gran Javier año. Abu Dhabi, ¿qué pasó? Se, es tu podcast hoy. Se acabó el gran, eh, la temporada. Yo, sinceramente, Abu Dhabi creo que ha sido la peor carrera del año. ¿eh? No, no, sí. o sea, estoy, estoy recordando así, pero yo creo que, que puedo decirlo con tranquilidad, con total tranquilidad. Es ¿eh? la peor carrera del año. A pesar de no tener un no ganador Mercedes. O sea, un... Ya, ya, ya. Y eso me gustó mucho porque lo dijiste tú en Twitter, creo. Y es verdad. Que no siempre nos quejamos porque gane Hamilton fácil. Claro. Si gana otro fácil, tampoco nos gusta. O sea. sí, efectivamente. El, el problema es que gane fácil quien sea. O sea, si esta, si esta temporada hubieran sido 10 victorias de Verstappen así, las quejas serían las mismas. Hombre, tendríamos la variedad, ¿no? De que no ha sido siempre el Mercedes todos los años. Pero tampoco te creas que me serviría para para no. estar contento. No, no, a, <laughs> a, a, obviamente. Mí, a mí no me sirve, ya te digo, vamos. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué opinas es. de, de, de Red Bull, de Verstappen? O sea, ¿has enfocado esto. Voy a hacer la mítica. ¿Ya has hecho la de. No, a ver, yo. No funciona, tío. Sinceramente, es la primera victoria que se te ha ido del todo no ya vuelve ya vuelve a ver a ver a ver, a ver. Eh, eh, eh. ya estás, ya estás. Perfecto. es la a primera victoria de, de verstappen a lo a lo hamilton sí o sea sí. Eh, hasta ahora las victorias de verstappen eran muy divertidas de ver muy divertidas de ver o siempre te pasa algo interesante pero esta en concreto eh, ha sido muy guau o sea yo creo que es la primera vez que digo victoria de verstappen y después no digo qué carrerón <laughs> Exacto, está o sea, siempre venía ganando de forma es, espectacular. Está ¿no? bien, que está bien que demuestre que puede ganar carreras sin necesidad de adelantar 640 pilotos, 3 safety cars, o sea, está muy bien, ¿vale? Pero, pero que sorprende, porque tú ya parece que te espera siempre la, lo, lo mismo. No sé si te diría que es la peor de la temporada, porque estoy pensando ahora, y hombre, ha habido algunas osillas, pero bueno, no, sí, te compro que no, no, ha sido, no ha sido buena, desde luego. Pero también te digo, Javier, a mí no me empaña toda la temporada, ¿eh? No, 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 ni muchísimo menos, para nada, eh, o sea, yo ayer la verdad es que cuando veía, yo, yo me estaba, o sea, no me estaba durmiendo, pero sí que es verdad que era como, joder, menudo truño, ¿no?, vuelta 30, vuelta 40, y, y yo miraba y recordaba que el que iba primero era Verstappen, pero yo pensaba, me da igual, o sea, es que esta carrera está siendo, un, y además no hubo cambios de posición, la salida prácticamente en el top 8, después prácticamente nos adelantaron hasta el safety car, que sí que, bueno, Ferrari hizo Ferrari Hizo un Ferrari y bueno fue prácticamente... Pero yo, ah, vale, si quieres abrimos El campeonato no, no, primero, no, el, de safety, eh, bueno, el de Safety Car Que creo que con el Safety Car mmm, Se agotó cualquier posibilidad De estrategia alternativa en algún equipo Porque todos pararon, pusieron duros y ya está O sea, fue como, ya, fue como la parada totalmente. Para todo el mundo a la vez Y en el tema de Ferrari, si sí es verdad que yo vi Y dije, vale, Leclerc con medios igual le tenía que haber puesto duros pero es que no hay estrategia buena posible cuando todos los coches que tienes por delante son más rápidos que tú. Ya, eso, es que eso. yo nos, luego, Repasa la clasificación y aunque quedaron 12 y 13, ¿no? No, 13 Leclerc, 14 Vettel, si no me equivoco. Eh, menos Raikkonen, que es el que queda el 12. El resto de coches eran más rápidos que el Ferrari. O sea, quiero decir, es que tampoco los Alfa Tauri estaban mejor, los Renault estaban mejor, los, el Racing Point de Stroll estaba mejor, lo malo era. O sea, es que no, no hay estrategia posible para, para hacer esto. Y de hecho, te digo más. Si Leclerc hubiera tenido la suerte de quedarse en pista y que hubiera salido un safety car, a lo mejor más adelante otro safety car, pues esa parada igual le hubiera permitido ganar posición. O sea que en el fondo no me parece una estrategia tan mala teniendo en cuenta que es que el Ferrari da para lo que da. Eh, cierto, totalmente cierto, porque además mm -hmm. estaba pensando en, en el ejemplo de Ricciardo, que también mm -hmm. hizo lo mismo, no paró. Y a él le salió bien. <laughs> claro, Ricardo quedó séptimo, pero porque Ricardo tiene un coche mucho mejor que, que el Ferrari claro. este año. Y la estrategia Bueno, es yo, verdad yo que igualmente que iba, iba con, duros, ¿no? pero... con alguno de los dos hubiera parado. No te digo que con los dos, pero sí que, mm. sobre todo Leclerc, que el medio fue un fracaso. El medio sí, fue el sí, fracaso. O sea, el gran fracaso. Dentro de lo malo, es verdad que. Pero bueno, fíjate, al final quedó por delante de Vettel, ¿no? Pero bueno. Ya. Eh, sí, quedó delante eh... de Vettel Sí, sí. ¿Sí? Leclerc quedó. Sí, ah. sí, porque estuvo peleando con Raikkonen y no le pudo pasar. Que fue gracioso de ver eso también, ¿eh? Ah, que no pudo con, con Rayconer. Bastante, bastante bien. Pero vaya, que insisto que no. no, no había estrategias buenas con, sí, no, con, el... con Ferrari. Y cuando luego. Mejor eh... coche final. Dime, dime. No, que cuando tienes el mejor coche, casi todas las estrategias son buenas y cuando tienes un mal coche, casi todas son malas. No, lo que Pero, porque igual que te digo, el año pasado nos peleamos hinchar a decir, madre mía, Ferrari, ¿qué está haciendo con las estrategias? Que es verdad, este Pero, año es que sinceramente. ¿Qué planeas, tíos? Es que no hay plan... A mí esta de la desesperada no me parece mal. O sea, la de decir, quédate no. en pista, reza por un safety car y que en esa parada sí. ganemos 5 o 10 segundos. Ya está, o sea, no... No hay, no hay mucho más. Sí. ¿Sabéis quién, quién no rezaba por un safety car provocado por, por un piloto de su mismo equipo? <risa> <risa> Intenta hilar como he podido, Javier. Me ha dado para lo que ha dado. <laughs> un maestro de la hilación. ¿Por qué se desenfoca esto todo el rato, tío? Me está torturando hoy. Bueno, venga, termina ¿Eh? con la hilación mientras yo enfoco. Vale, el... vale, vale. <laughs> Eh, Oye, oh, he leído una teoría más graciosa. Me pone uno en, en YouTube, Javier, un comentario. Y me dice: Ojo. Y te dice: Ojo. No, no quiero sonar. Es que no sé qué palabra ha dicho exactamente. Eh, no quiero que se me malinterprete. Ha bueno, dicho: Bueno, ojo, eh, cuidado. Y, que dices: Bueno, empiezan mal, porque a ver qué vas a decir después para justificar esto. <laughs> dices: claro. No quiero que se me malinterprete. Pero ¿no te parece casualidad que Checo Pérez, cuando estaba remontando. Otra vez desde la última posición se le rompiera el coche. Parece ser que a la Fórmula 1. A la Fórmula 1, eh, como institución, no le interesa ver cómo un piloto remonta desde la última posición hasta las primeras, otra vez. <laughs> y yo le he dicho, hombre. Es complicado que no se te malinterprete cuando dices una gilipollez, ¿vale? Pero, <laughs> pero lo cierto es que el chico ha tenido suerte porque solo le he contestado yo al comentario, o sea, nadie más le ha contestado. No trajo, ¿no? <laughs> o sea, yo lo he leído porque me ha dado por repasar comentarios. Antes de que se cayera YouTube, por cierto, esta mañana. Sí, cierto. <laughs> y, y lo he visto y he dicho. -pero, pero de verdad. <laughs> La gente. Es <laughs> estaba estaba Chisqueri diciendo. Un momento, esto no puede ser. Veía que Checo Pérez salía el, el 19 y ha dicho: Un momento, ya va el 17. Mayday. No se puede remontar, no se puede remontar. Está prohibido, ¿eh? No, por favor. Ha dicho: Mayday, Mayday. O sea, <laughs> por favor, que alguien haga algo. En la carrera anterior no. Vale, En, la, en, en Sakir no pasaba nada por claro, remontar pero... todas las posiciones. El problema eran dos carreras seguidas ya. Dos sí, carreras sea, seguidas eso, ya. Eso no puede ser. No, no. Se caía el chiringuito de la Fórmula 1. Claro, o sea, no, no. no, no. Era... Se nos manda las manos, ¿eh? Es sí, sí, sí. Me loco. ha hecho muchísima gracia. Dicho eso, eh. Fíjate lo que te digo. Creo que en parte Pérez. Obviamente tiene que joder abandonar, ¿eh? Por supuesto. Eh, y sobre es, todo cuando tienes coche como Racing que, Point. Ya, 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 Pero ¿tú no crees que por dentro, por dentro habrá pensado. ¡Ay, qué pena que os vais a quedar sin <laughs> el de constructores! Totalmente, ¿eh? O sea, no te voy a engañar. O sea, es, que que yo... me... es que si yo fuera Chico Pérez, tío, me hubiera bajado del coche y hubiera dicho. Que no, te... no os preocupéis. No, no, no. Me dicho, Mensaje de radio. <laughs> Mensaje de radio. No os preocupéis, Racing Point. Que aún nos queda la Stroll <laughs> Que puede conseguir en la remontada. Lo podría haber dicho y se queda tan ancho, ¿eh? No hay problema. Es que no, yo, es que yo tiene no he nada, pero yo el postureo de... Thanks, Checo. Gracias, Checo. Y gracias, pero mañana a la calle, ¿eh? Es como, por favor. <risa> <risa> bueno, pero eso, eso, pasó, eso pasó el año pasado con... Con, con, Hulkenberg. con Hulkenberg. Igual, Hulkenberg. en Renault fue una cosa terrible. Pero luego me hizo muchas gracias porque salió eh, Checo Pérez. Que yo lo compartí en Twitter y felicitó a McLaren por el tercer puesto de, de constructores. Y, y dijo, es lo que pasa dijo, es lo que pasa cuando tienes dos pilotos competitivos. <laughs> que yo creo que, que fue meterle una bofetada a, a los Strolls, padre sí, sí, hijo. A Red Bull, vamos. A, a Red Bull <laughs> o sea, a Red Bull con y tal. O sea, es como a todo el mundo un tortazo. Fue increíble. Pero increíble. Sí, sí, totalmente, ¿eh? A increíble, cinco increíble. De un tiro. Sí, o sea, sí, es verdad, sí. que la y... verdad es que. Pero es que en este caso de Checo es increíble, es que Checo. Es que la temporada. Es que no puedo creer. Es, es increíble. Que, yo... que ha quedado cuarto, ¿eh? Que ha quedado cuarto, tío. Ha quedado sí, sí. cuarto, está increíble. Ha quedado cuarto, cuarto, cuarto perdiéndose dos carreras por COVID y exacto. dos por abandono. O sea que. Es que yo es creo. Increíble. Yo sinceramente creo que el Racing Point realmente era tercero. Mm, eh, sí, sí, sí. por coche, sí, no. claramente. O sea, o sea el Racing no... Point este año tendría que haber sido quinto y sexto. Pérez y sí, el Flo sí, tendrían sí, que haber sido quinto y sexto. Pero exacto. quedar cuarto a tantísima distancia de Albon y oye, con unos McLaren muy competitivos. Y, o sea, es, tiene un meritazo increíble. Pero sí, increíble. Sí, sí, no, no, sin duda, sin duda. Y es que te digo una cosa, sin esas dos carreras perdidas, y si le llega a respetar la fiabilidad, Checo Pérez le pelea el tercer puesto a Verstappen. En el campeonato, porque al final sí. ha sido más irregular, ha tenido algunas carreras de cero puntos y sí. tal. Por, muchas veces no por su culpa, pero bueno, le ha pasado. Y ya sabes. Yo, ya sabe. de, 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 el Racing Point, es que ha tenido... A lo mejor en alguna carrera no ha tenido ese puntito, pero siempre ha estado ahí. Y, y en ciertas carreras es sí, sí. muy, muy rápido. ¿eh? O sea, uh -huh. yo creo que era sin duda. No sé cómo se le ha escapado el tercer puesto, entre otras cosas por eso de Checo, que no ha podido competir, por ejemplo, en dos carreras. Aunque bueno, Hulkenberg no, no al final no te va a hacer de Checo. Es un piloto que no está no, activo. No, no. Pero bueno, eh, nada, que Racing Point se queda sin, sin. Yo creo que McLaren ha conseguido. Bueno, al final han sido claves los 15 puntos aquellos de, de la sanción por, por la pieza del freno, por la total, movida esta el... Fueron sí, claves, sí. porque creo que ha sido por 12 por los que ha ganado McLaren, una cosa así. Sí, le metía 10 y ayer le metió más todavía, claro. No, McLaren no sí, se lo cree. Sí. McLaren está diciendo, madre mía, <laughs> que la que hemos Es hablado. que McLaren, mira, ya sacamos el tema McLaren si queréis. Eh, McLaren ha sido tercera para mí con el quinto coche. <laughs> Probablemente. Para venga, mí. Eh. O sea es la misma liga, ¿eh? Que Racing Point y Renault, por sobre supuesto. Todo, sobre todo Renault es, ¿eh? sobre todo Renault diría eh, yo. Es la misma liga, pero es que para mí como máquina creo que es más competitiva, más rápida, tanto la de Racing Point como la de Renault. Es verdad que la de Renault es menos fiable, y... pero es más rápida. Ya, es cierto. No, incluso el Renault trabajo, equipo ha sido regular de... este año también. Antes sí, este el trabajo equipo, de equipo, como dices tú, sí también por supuesto. El trabajo de equipo ha sido tan bruto, tío, que no, que ha sido increíble. O sea, es que no recuerdo un problema en dos años entre Sainz y, y Norris, tío. Sí. Y entre, bueno, es verdad que entre con y Quero tampoco ha habido mucho. Yo recuerdo. Pero por eso, ejemplo, eso, eso, el de hace un recuerdo. par de carreras, el de hace un par de carreras, ¿te acuerdas que lo comentamos en Turquía? Pues, sí, si sí. no me equivoco. Eh, de que se iba a pasar uno al otro, tal y, y perder era, un montón eh. de tiempo. Sí. Es que son cosas que eso no ha pasado en McLaren y parece mentira, tío. Y mira que McLaren ha tenido problemas. De fiabilidad no tanto, ha tenido sus fallos, pero quizá no ha sido tampoco un drama. Pero en paradas ah, ha tenido ah, problemas oh, sí, en eh, una eh, de cada tres, o sea. No. Sí, sí, no paradas. Claro, 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 fue, fue increíble. Así que no sé. Estoy. Yo la verdad que me alegro mucho. Yo también, o sea, como eh. equipo. Como equipo, creo que McLaren es la única que le compita a Mercedes. Como equipo, no como coche, ¿eh? pero como, como funcionamiento de equipo. Es que sí. te, yo te digo mal, yo, yo he hecho un vídeo, bueno, todavía no lo he subido, pero lo he, hecho, lo he grabado ya, poniendo notas a pilotos y a equipos. Y para mí. Pero Javier, Mercedes... que eso lo voy a hacer yo también, Javier. Ah, pues yo lo subo, yo lo subo Juan Alfonso, ¿viste? Ay, ay. <laughs> mira, le he puesto a Mercedes en la que más. Y después, cosa o sea, como equipo, McLaren después de Mercedes. Porque creo que han trabajado mejor que nadie. Y el resultado es ese, ay. tercero. Es que no. Sí, sí, sí. sí, sí es increíble. O sea, es absolutamente increíble. Y mira que no era una locura pensar en un tercero. Bueno, al empezar la temporada se esperaba el cuarto, eso. ¿no? Porque nadie, da, nadie daba por hecho el bajón de, de, de Ferrari. Pero. Cuarto puesto me parecía viable, pero viendo este año la igualdad que ha habido con, con toda la zona media, porque el año pasado es verdad que ellos estaban un poquito por encima del resto. Es increíble. El este puesto es increíble. Sí. Y a nivel de dinero, espero que les venga muy bien. O sea, sinceramente, yo quiero ver a en arriba el año que viene. Me da igual que ya no esté Carlos. Lo tengo en serio, clarísimo. No, Es que hagas es necesario, hacen falta equipos arriba. Y yo es Macán, que es eso. me gusta, me gustaría verlo, la verdad. Sí, sí, sí. Otra cosa y es que creo ser. que no lo va a hacer, que eso sí que no lo creo. A ya lo no. hemos comentado nosotros muchas veces, pero este cambio al motor Mercedes. De primera van a, van a tardar Yo es que no es de por primera. nada, pero el motor Renault va Fantásticamente bien, eh Sí, 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 es está que, yendo sorprendentemente bien es que En el Renault y en el McLaren, que no es casualidad Que están los dos ahí claro. al final Sí, 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 os sea, hay que decir, de hecho, que, que Joder, no eh, No solo el motor Mercedes, obviamente e Incluso Honda Para mí con Alfa Tauri ha tenido que hacer este trabajo Un año espectacular, yo diría que Honda este año ha sido los segundos Yo no lo pero sé Es que Alfa Tauri ha estado muy arriba, tío Sí, al vez, pero si te das cuenta, Renault y McLaren son, eh, son equipos que han funcionado muy bien en, en, en circuitos de, de velocidad, punta de motor, Sí, Monza, sí. bueno, Gasly ganó a Monza. Casi ganó no Monza, correcto, pero, pero en el sector donde le, siempre le abría esas décimas a Carlos era el segundo, que era donde están las dos. Y, a ver, yo creo, yo yo, yo creo que, que es... Que... Lo, la, la única evidencia es que el meme de que onda es lento ya se quedó muy viejo, eso ya, está clarísimo, ya, ya, ya o no, sea, eso ya no hay por dónde cogerlo. Y que el único motor que claramente no ha estado a la altura es el Ferrari. Todo lo demás es debatible. Es, es, es o sea, el único que no ha estado a la altura, de claro, ninguna yo creo, manera. De los... y onda, yo creo que están parejos. Sí. Eso es. incluso Exacto. digo que Mercedes la diferencia ya no la está poniendo con el motor. O sea, la, la diferencia que no. marca en pista ya no es por el motor, que podrá no, ser no. un poco mejor, pero no viene de ahí, viene del coche. ¿Qué hacen? Hombre, también se sabe que siempre Mercedes le mete mucha carga al coche, ¿no? Para como ya le sobra motor, claro, también, como... también. Claro. Es una manera de jugar. Como en esta carrera, que por cierto no le hemos comentado, pero la victoria de Verstappen... Claro, cuando sale Toto Wolf el sábado por la tarde, me parece que es, después de la pole, y dice, bueno, es que hoy salíamos con... No con un modo test en el motor, tampoco dijo modo sí, test, pero, test pero sí que como que les habían capado para garantizar la fiabilidad porque lo único que se jugaban era el subcampeonato de botas, y el subcampeonato de botas simplemente con llegar hasta el final, muy mal se te tiene que dar para no acabar con los dos coches en el podio. Sí. Entonces, eh, a mí me lo, me lo descafeinó un poquito. No sé a ti, porque... Si se hubiera callado, yo, yo lo sospechaba. Ya. <laughs> Cuando vi la pole de Verstappen dije. Esto es raro. Pero ¿por qué no se lo calla a Toto Huesco? Lo no, que le gusta llorar de que en el la, la pole fue por por muy poquito no por cuánto fue Ah, veinticinco milésimas claro y, y realmente po podía dar el pego ¿no? a lo mejor la gente dice bueno simplemente porque es verdad que botas hizo un sector en amarillo hamilton hizo un sector en amarillo mm -hmm. y dice bueno no mm -hmm. lo han clavado como tal pero es que después en carrera ves <laughs> que el staff empieza a abrirle ahí segundos y segundos yo no había escuchado esa declaración de Toto, pero sí que dura, ¿Sí? durante la carrera dijeron en retransmisión eso, en plan dicen que habían dicho en Mercedes que para este uh -huh. gran premio había. Y digo, ah, amigo, vale. Sí, sí. Lo dijo, lo dijo Toto. Que fíjate que me sorprendió porque Toto Golf esta temporada, y Hamilton muchas veces no, han dicho la de bueno, es que Red Bull está muy cerca, y para una vez que le supera, va y dice: No, es que por reducir el motor, pero cállate, <laughs> si lo tenías ya. Sí, <laughs> claro, tenía, hombre, disfrutar. ¿no? La, claro, si la tenías ya, cállate un momento. Y no es la primera vez que pasa. Que acaba la temporada con varias carreras de margen de victoria de Mercedes. Y esas últimas carreras hay sorpresas, porque hacen esto habitualmente. Dicen, bueno, claro. ya, ya hemos ganado los constructores, Hamilton ya tiene su mundial, pues vamos a meter medio gas y llevar hasta el final los coches. ¿no? Dicho esto, Pero... yo en Abu Dhabi siempre recuerdo que, que Mercedes va como la ¿Sí? seda, ¿eh? En Abu Dhabi, es, que Abu Dhabi, eh. es que Abu Dhabi es el único... O sea, si tú me preguntas al principio de cada año, ¿dónde va a ganar Mercedes? Aparte de cualquier circuito... <laughs> Ahí conté, si sin tengo, contar eso... Y si tengo que decir, en el que más posibilidades veo es en Abu Dhabi. <laughs> pero porque es que siempre ha sido así y siempre ha ido muy sobrado, ¿no? Pero, bueno, sí, me acuerdo que llegamos no. al final todos los años y digo, ves la carrera y dices, joder, si es que está terminando esto sigue igual que al principio o incluso peor, porque siempre damos con mm. esa sensación, ¿no? pero Eso es, tío, eso es, efectivamente. Eh, Yo quería sacar tema, eh, no sé si lo tienes tú en tus cales de imaginaria Yo la tengo en mi cabeza no, ¿vale? ¿El qué? Es el tema eh, Russell ah. Y Hamilton no al 100% Eh, ahora no veo A la gente hablar del duelo Botas y Russell, eh Botas ha quedado muy por delante de Russell este fin de semana No veo ya palabras no ¿eh? Botas si segundo, te... Russell decimoquinto No veo, ¿dónde están? ¿Dónde están los de? Es que Russell está muy bien ¿Dónde, ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora, Javier? En la, chat. En la cueva, chat en la los cueva. que estáis en el chat. No os escondáis ahora. ¿Dónde estáis ahora? ¿Eh? No, Javier, es que las cosas hay que decirlas. ¿eh? Hay que decirlas muy alto, además, ¿eh? O sea, esto se nos ha ido de las manos por completo No, pero. O sea, mi punto es serio, ¿eh? O sea, yo pregunto. A mí, el hecho de que Mercedes. No sé quién ha tomado la decisión, me da igual. Hay alguien que tiene que estar por encima de todo que diga. Eh, no. Porque si. Lo dijimos en el último, creo, de hecho. Si Hamilton puede correr, que corra. O sea, prefiero, si, sí. si está bien, que corra. Pero yo decía, yo quiero ver a Hamilton a su mejor nivel, al 100%, y sin pasarlo mal en carrera. Para crearme sí. un Hamilton que no va a estar al 100% y que se ha visto en carrera, no hay necesidad, porque además tiene el campeonato, tienes el de constructores, tienes el de pilotos. ¿Por qué vas a traerme a, a, al, al campeón del mundo que no viene en su mejor nivel cuando puedes puede subir a Russell otra vez? Estás está probándolo al chico. Me, me gusta mucho el chat que me ha comprado mi, mi discurso de que Russell es malísimo. Vale. A ver, dicho eso. Eh, Javier, yo creo que la voz que ha mandado en Mercedes eh, que Hamilton corriera es la de Hamilton. Ya, pero yo creo que tiene que haber alguien por encima. No. Me parece que en Mercedes hay muy poca gente por encima de Hamilton. Todo en estos Wolf debería haber sido cualquiera. Pero es que fíjate lo que te digo. Eh, no solamente es que Mercedes quisiera que corriera Hamilton, que creo que sí. Sino que y hasta yo, el yo propio también. Gran Premio y a la propia, propia Fórmula 1, aunque Russell a los aficionados digamos más ¿cómo decirlo? Es que esto va a ser complicado de explicar. Los que más seguimos las carreras, digamos como tal disfrutamos del deporte del espectáculo, creo que muchos preferimos a... preferíamos ver a Russell en esta carrera porque sabemos que va a estar más en forma que de Covid. Pero el público genérico, el de fuera de la Fórmula 1, digamos que también puede ver carreras de vez en cuando y por el que los patrocinadores pagan tanto dinero igual al Gran Premio de Abu Dhabi tal es para ver a Hamilton. Y tampoco puedes prescindir de Hamilton, que es la figura más mediática de la competición ahora mismo. Ya el año que viene, cuando vuelva Alonso, empezaremos a discutir quién es más eh, uno que el otro. Creo que a día de hoy está Hamilton por encima, después de estos dos años de inactividad. Eh, creo que la imagen en genérica, los sponsors que patrocinan el Gran Premio, saben que va a haber más audiencia con Hamilton que sin él. Y además el propio Luis Hamilton, yo lo que ha dicho, mira, yo he dado negativo, yo voy. Aunque está al 80%, ya sé ya. que yo al 80% voy a hacer podio a las malas. Entonces, me parece que aunque te compro el discurso, y creo que deportivamente hubiera sido más inteligente tener a Russell, sinceramente, eh, Luis Hamilton pudiendo, habiendo dado negativo. Tenía que estar. Ya, pero es que encima es el cómo, porque es que me acuerdo que estaba el jueves o el no sé qué día, era un día antes de los libres, estaba el sí. raseliendo con la camiseta de Mercedes. Pero, ¿qué estáis haciendo? Por favor, que estaban apurando a la PCR hasta el final. ¿eh? Eso es lo que a mí no me ha gustado. Si tú me dices, que, bueno, ha dado negativo. Fue raro, fue raro. Pero un día raro. antes que vaya Russell a la rueda, prensa con la ropa de Mercedes. Y al día siguiente, o el cartelito de Hamilton puesto, pero ¿qué está pasando? O sea, y todo para y, eso. Porque... Y ya, y ya Kaitken con la ropa de Williams también. O sea, fue, fue una cosa extraña. Fue, fue una un circo, cosa muy Fue un mal circo, hecho. no pasa nada. Fue un circo, se dice ya atrás. Pero es que y, probablemente es... Realmente Javier ha sido un circo un poco para Netflix. Esto, ¿eh? o sea, yo. Ya... A mí, a... No, fuera bromas, ¿eh? no lo digo. No, lo no, digo no sí, bromas. sí, claro, claro, ya, ya, A ya mí, podrás. Liberty Media, en general, le doy un notable a lo que está haciendo con la Fórmula 1 estos años. ¿eh? Notable alto, claramente. Pero si hay detalles que a veces notas y dices, esto está preparado. Este, que o sea, este espectaculito, ¿Para? esto de que no se supiera lo de Hamilton hasta la hora límite, yo estoy seguro que el martes ya sabían en Mercedes que corría Hamilton. Y el lunes. Pero seguro. O sea, seguro. Y han querido hacer un poquito el espectáculo por, de venga, una venga. De respeto, cerrasel, eh. Que el pobre no sabe ni qué camiseta ponerse. O sea, de verdad. Pero que te no lo juro que creo que está hecha apuesta. Tiempo. Está hecha apuesta para sacar una sí, imagen sí, no, de Russell. No. En el documental llegando con la ropa de Mercedes y que se vea cómo Toto le dice, oye, toma la de Williams. O sea, eh, no. No sé <laughs> venga, por qué me da. <laughs> no te lo juro, eh. O sea, lo veo un poquito. No sé. A mí, a mí, no sé. no sé, no me, no me ha gustado ver eso. Pero bueno, me da igual. Al, al no, no de... a mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco. Que además creo que yo quiero ver a Hamilton, pero quiero verlo, con, coño, compitiendo como es sí. Hamilton, no como ahí que se estaba medio... Además, él mismo dijo después que me... Yo digo, a lo mejor no dice nada porque... Y no, no, lo dijo en el micrófono. Y dice, sí, sí, no, me he encontrado bastante mal. Y yo, ah, vale. Y, <laughs> se, veía por, y se veía por radio que se que hablaba como un poco desganado. O sea, y no en no el ritmo, yo. en el ritmo, botas que hace ganando botas de Hamilton, eso no tiene ni pie ni cabeza. Con todo el respeto no... <laughs> a Valter y dice, eh. dice uno por el chat, George, ¿ves este coche? Pues ya lo volverás a ver cuando te doble <risa> <risa> Qué cabrón. No, no, es verdad, o sea, es que es triste, pero es así, no nos olvidemos que Russell tiene su contrato con Williams y que Hamilton tiene su contrato con Mercedes no, no, Y que un Hamilton quedaba negativo a un COVID y le dice un médico, pues correr, pues oye, es decisión suya a lo mejor, ¿no? Incluso decir, pues corro o no, no corro, desde luego, yo ya digo, este factor espectáculo que le ha querido meter me parece regular porque nos vendieron que iba a ser imposible que volar desde, eh, desde Bahrein hasta Abu Dhabi, que no le iba a dar tiempo, que no sé qué tal. Y mira, al final llegó ahí no, no. y ya sabía y que iba a correr Russell. También te digo, y esto no sé quién lo dijo en Movistar F1, no sé si fue Tony o lo dijo, que Russell aprovechó su bala muy bien. Las cosas como son. Tuvo una, lo hizo sí, sí, muy no. bien, aunque el resultado no acompañara. E igual otra carrera, imagínate que le sale mal. Y te deja dudas. A lo mejor tampoco. Fíjate que además en esta carrera Mercedes ha ido capadita. Sí, sí, sí. O sea, igual tampoco hubiera sido la carrera para demostrar más de Russell. Así que, en cierta manera, yo creo que muy mal. Algo muy malo tiene que pasar para que Russell no esté en 2022 en, en Mercedes. Así que bueno. ¿Al lado de quién es la pregunta? Al lado de Hamilton. <laughs> soy, soy malvado. ¿eh? Lo, ¿Me preguntas lo que quiero o lo que creo? No, 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 lo que, lo que crees. Lo que quieres, no lo que quieres. Lo que creo, lo que creo es Hamilton Russell 2022. Y a la vez es lo que quiero. Ah, claro que lo digo. Qué tontería, ¿no? No, no, o sea, yo sé distinguir muy bien entre lo que quiero y lo que creo. Pero sinceramente creo que es Hamilton Russell 2022. Creo que sí. Es que tampoco. O sea, imagínate que Russell no te rinde como esperas en 2022. ¿Cuál es tu otra opción? ¿Botas? Es que es jugártela, ¿eh? No, o sea, quiero decir. Claro. No, no, de Hamilton no te puedes hacer ni de coña, ¿eh? Salvo que Hamilton diga que me voy yo. No, que claro. claro hombre, no en, sería... en ese caso será Russell Bottas, pero nadie en su caso. Y, y, y fíjate lo que te digo, Javier. Si en 2022 Hamilton decidirse, a lo mejor es Russell y otro. Botas. no, 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 y... no, te lo digo, de verdad, eh? a lo mejor es Russell y otro. Ojito con eso. Russell y Ocon. Bueno, pues Ocon creo que sigue teniendo una opción de. No, no sé si seguía teniendo algo de contrato con, con Mercedes. O sea, aunque está corriendo en Renault, ya, no, alguna no sé, opción de si volver tenía la... de cláusula. No, no pero sé. no, no creo, no creo. No creo. Yo, yo creo que. A ver, también depende de cómo esté Mercedes, ¿no? Si Mercedes en 2022 está sigue siendo. Yo creo que va a seguir arriba, pero hay formas y formas, ¿no? A lo mejor estás arriba, pero necesitas un, a un Hamilton a un. que te gane el campeonato, ¿no? Ahora mismo realmente, yo creo que Montas a Russell, honestamente, ¿eh? sinceramente, yo creo que gana el campeonato con este Mercedes. En 2021 sí, en 2022 no, no, en este, no lo sé. No no, en 2022, no, 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 no. no, no te, te digo ahora, ahora, ahora. Con este Mercedes. Con este Mercedes Con eh... que ha corrido En la temporada 2020 El equipo Mercedes Ah, ya, ya, sí, 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 sí. Temporada... No esta temporada Incluso Bottas Hubiera ganado el mundial Claro Si corre solo Sí, 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 totalmente ¿eh? Si corre solo Botas, Si no hay otro Mercedes En pista Porque si hay otro Mercedes gana claro. el otro Mercedes no, no, da igual quién sea claro. Al, Bueno, eh. si te imaginas Albon y Botas Compartiendo Bueno, bueno, bueno ¿Quieres abrir ya el melón, Albon? Bueno, pero es que Me lo he imaginado <laughs> por un momento De que se este, comparten equipo estos dos Sería espectáculo eso, eh Sería es increíble Hombre, yo creo que Albon Es mucho más rápido que Botas. eh o sea, no. ejemplo, yo creo que Albon, Albon al lado de botas ganaría mucha confianza. O sea, lo digo, y no lo digo como ataque de Botas. De botas pero... Ganaría confianza. No, no, pero sí ganaría mucha confianza y veríamos un álbum mucho mejor. ¿eh? O sea. Sí, yo no sé, Albon estará mismo en la mierda. Yo no sé hasta qué punto. Eso yo creo que es un invento que ha surgido últimamente, pero de paso lo comentamos. Lo de que Norris se quedó con una opción de traspaso de Mercedes hicieron el acuerdo del motor, yo creo que eso es mentira. O sea, es verdad que lo llevo leyendo un tiempo, pero es que yo no he leído una fuente oficial pero de eso. Pero un momento, C como opción de traspaso, que, que dice que va a Mercedes. No, no, como que, como que tiene una cláusula Mercedes de que se puede llevar a Norris desde que firmó lo de los motores. Yo creo que eso es mentira. O sea, es que yo no lo he visto en ningún sitio, nada más que en rumores tontos de blogs. Entonces, pero no, no. Que, O sea, no, no sé a quién le puede venir eso bien. A, Norris, Primero, ya, a A Norris. Claro, no, no, nos ha jodido. Pero... Primero porque, porque Mercedes. No necesita firmar nada con ningún piloto de cláusula de claro. tal, porque al que ya me va... O sea, <laughs> Hasta el teléfono y ya está. Claro, o sea, al piloto que ya me va. Eh, porque porque no, no hay nadie que no quiera correr en Mercedes. Nadie. O sea, nadie. nadie. Así que no, no lo veo, no le veo mucho sentido. No le veo nada. Y el de propio sentido. McLaren, a ver, bueno, ha fichado a Ricciardo, pero ¿para, para qué va? A dejar la posibilidad de que se le escape su joven promesa, ¿no? no, 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 no. Sí, sí. Y, a, y además es que McLaren no tiene nadie en la retaguardia ahora mismo. No, ha fichado a Ricciardo, pero que ya digo, no es. No es sí, pero que joven, joven piloto, no, o sea, a empezar no tiene. Claro, no, no tiene un que... programa de jóvenes pilotos como tal y no, no hay por ahí nadie. Que se claro, pudiera sí, subir. O sea. no, no, no le ve mucho sentido tampoco. De hecho, no sé quién será el tercer piloto año que viene. Imagino que Vandor. Como está yendo de tercer piloto para todos. Vandor, <laughs> el pobre tío. No sé, pero bueno. Eh que oye que, que no quiero decir que vea imposible que Norris algún día se pueda ir a Mercedes pero simplemente que es que esa cláusula y se, oh, yeah. se inventado o alguien y ya está pero bueno eh, he dicho eso Des, eh, quieres que abramos el apartado Albon y luego nos vamos con las despedidas pero no la nuestra sino la de los pilotos que claro, han claro. ido de equipo de... Venga, vale, de la <laughs> eh, qué te parece que Alex Albon haya empezado a ser consistente a dos carreras de ser echado <laughs> porque volvió volvió a hacer la mejor carrera o sea probablemente de estas dos últimas carreras han sido sus dos mejores carreras con Red Bull y ni aun así le ha servido para ser segundo en una carrera en la que tenía que hacer un doblete de Red Bull <laughs> ya a ver es que claro la diferencia entre Verstappen y Albon es tan grande que los dos Mercedes se pueden colar en medio perfectamente pero vamos yo creo que ha quedado cuarto que es lo mínimo no de que se le pide es que es lo mínimo que se le pide viendo su temporada pero era una carrera para quedar segundo ya ya Hombre, viendo es que coche, era una carrera para el correr, coche, eh, sí claro que obviamente no se lo pedimos a. O sea, si hubiera sido Ricciardo en sí. 2018, todo lo que no hubiera sido ese segundo hubiéramos dicho, madre mía, Ricciardo. Claro, ves el resto de temporada de álbum y dices. Bueno, pues, no está tan mal, ¿no? Claro, y dices, pues está bien. Cuarto. Está bien, oye, que al final también, ojo, eh, que no digo que sean un descalabro que da el cuarto, pero que. Es no, no, un no, buen eh, resultado. Mínimo, un 6. Sí, sí, sí. O incluso un 5. Porque al final es lo mínimo, ¿eh? Hombre. Sí, bueno. Sí, venga, te lo compro. El 5, sí. Pero. Sí, venga, 5. Pero es que es, es que es complicado. O sea, es complicado el futuro de mundo. Se ve, ahora mismo se está comentando mucho. Yo estoy harto de esto ya, Javier, y espero que el próximo podcast. Estamos hablando <laughs> amo, ya de, del piloto que sea oficial de Red Bull, pero estoy hartísimo. Chico Pérez, por de, favor. De no saberlo. No, no, sí, ya no solamente es a Chico Pérez, pero bueno, si hay bueno, quien sea sí, sí, que Sí, que lo sepamos ya, por ya. favor, que se está. Se, sí. <laughs> de verdad, no puedo más. Pero pero es, es eso. Es una garantía, si Red Bull tenía dudas, de que el día. Como imagino que tendría como objetivo Red Bull que puedan tener un coche que compita a Mercedes, pues le falta un piloto que les compita también a Mercedes. Porque en esta carrera se ha visto que Alex Albon no se va a meter por delante de los Mercedes. Salvo no, que hubiera no salido un en las últimas cinco vueltas. O sea, la única manera para que Albon compita con los Mercedes es que haya un safety car a falta de siete vueltas y una resalida. La única. Y no, no es una garantía. De nada. Entonces, claro, una carrera en la que pueden haber salido con, con doblete, pues al final sale Mercedes, segunda y tercera. Y si no me equivoco, sumando más puntos, porque, bueno, no, porque son 18. No, es que hace... además, se, se dice eso de que sí, es la mejor, hecho, la mejor carrera de Albon este año tal, pero mm. siendo así, probablemente, porque ha cuarto, claro, tú te pones en, te, te ha hecho una, te ha dejado ver un ejemplo muy claro de lo que ocurriría si Red Bull tiene un coche para ganar claro. la Mercedes. Es que casi peor, claro. es casi peor, porque te vale, tengo un piloto mm. que puede ganar con cuántos segundos de ventaja ha ganado, no sé. Mm. No, pero tampoco una exageración, pero bueno, con 8 o 9, ¿no? Creo que fueron, ¿no? A, a botas Me parece bastante, sabiendo que es ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y Albon dice, vale, y mi otro piloto Que es el que tendría que poner dificultades A los otros dos, pues está ahí detrás Sin, sin molestarme <laughs> y, y sobre todo cuando Mercedes ya no son los que tuvieran mejor coche Es que tiene un botas faltísimo de confianza Y un Hamilton, muy y muy a un bueno. Hamilton convaleciente Prácticamente, o sea, es que, era, es que era una carrera Corrijo, es que cada, cada minuto que pasa me di cuenta Que es peor aún para Albon o sea, Sí, 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 o sea, le vamos a bajar de 5 al final, es ¿eh? Como sigamos hablando <laughs> Estoy Al final tío. suspende el pobre. Al final suspende. Nah. Es una pena, es una pena, macho. Pero bueno, que. que ya, y es lo de siempre, ¿eh? Que, que Alex Albon es otra víctima más del programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Y te digo, Javier, no sé si has visto las declaraciones de Kibiat. Yo me he quedado No las he visto. Venga, ilumíname. Ilumíname. No, pues es increíble. Luego míratela a de después este, de este podcast. Pero lo he compartido en Twitter. Eh, le pregunta a Noemí. Y como Kibiat sabes que habla español, que es un tío que habla como sí, mucho idioma. Es cierto, sí. Eh, a ver, tampoco le habla muy bien, pero joder, que tiene mérito, o sea, que decir que es ruso. O sea, <laughs> creo que yo, sabe yo español no, de que. Ruso. Yo no hablo ruso, tener... no, de que veraneaba, me parece que lo contó una vez, como que veraneaba mucho en Mallorca y estas cosas. Típica, típico plan. Pero vaya. Eh, bueno, y que es, vendrá de familia con pasta, seguramente Kiviat y Fultura y estas cosas. Movidas rusas. Eh, Kiviat diciendo que Bueno, le pregunta directamente por su futuro, ¿no? Y dice que quieren a su noda Dice, lo, yo me veo mal, quieren, ellos quieren a su nuda Y ellos, refiriéndose a Alfa claro, dice, yo lo veo mal, ellos quieren a su noda, que prácticamente es confirmar lo que ya más o menos podíamos sospechar. Y luego añade que él, lo que, porque le preguntan, bueno, ¿y qué planes tienes para el año que viene, para 2022? Piloto ahora dice, quiero vacaciones. Eh, la presión de Red Bull es demasiado grande. Y como más o menos diciendo que está harto. O sea, más o menos dejando caer que está, que está bastante cansado sí. de la presión de Red Bull, de, con los jóvenes pilotos y tal. Y que quiere vacaciones. Que quiere un año de vacaciones y que ya luego en 2022 verá que puedo hacer directamente. ¿Así de directamente. vacaciones? Sí, sí, sí. A ver, también te digo que obviamente, aunque no quisiera vacaciones, el año que viene va a tener vacaciones en la Fórmula 1 Kvyat porque sí, no, sí. no tiene... No es que esté Mercedes llamando por favor, Dani, vente. No, no es el caso, ¿vale? Pero, pero que es duro, tío. Es duro ver como un piloto al que le ha comido la moral el equipo, sí, sí, equipo sí, Repul. Eh, es que además, este año Kvyat, que no digo que haya sido una temporada como para quedarse en Alfa Tauri, que Fíjate que al final ha dado un empujón y creo que tampoco sobraría ¿no? al faltaburio, o sea, quiero decir, no me parece un piloto que que, haya, que digas, bueno Tiene que estar fuera para nada. Sí, sí. También te digo que entiendo que su noda pues te puede aportar otras cosas, más juventud, más patrocinadores incluso, guay. Pero es muy complicado afrontar una temporada como esta que ha afrontado Daniel Kvyat sabiendo que desde el momento en el que entraste eres un parche, que, sa que sabía que hiciera lo que hiciera Kvyat, aunque ganara tres carreras este año. Rebull quería sacarle, Rebull estaba deseando que o Sunoda o Yuri Vips, o quien fuera consiguiera la superlicencia para subirle. Enduro, o sea, ¿eh? es que es muy complicado <laughs> sí. cómo ha afrontado la temporada en el Kiat y aún así me parece que lo ha hecho bastante bien. Y en el final de año, bien, pero también, no, muy ¿eh? bien. O sea, yo al principio ay, es verdad ay. que muy lejos de Quiviat, o sea, de Gasly. De Gasly sí, sí, sí. Pero es verdad que en el final de año ha remontado un poquito, no sé, yo creo que sí. bien. Está bien. Ha, ha estado muy bien. O sea, quiero decir que Gasly ha sido una de las revelaciones de la temporada sí, sí. y él tampoco ha quedado tan lejos. Uh -huh. O sea, que le quitas la victoria a Gasly, que obviamente es un botín de puntos importante. La diferencia no es tan sumamente grande que Kvyat lo ha hecho bastante bien para cómo venía. O sea, que es un tío al que bajaron de Red Bull, al que echaron de toro Rosso, al que llamaron después. O sea, es que. Sí, ya, es que también el pobre tiene un. La historia. Yo, yo qué sé, yo si fuera Kvyat pues a lo mejor tendría, echaría un ojo a, yo qué sé, a un equipo como Haas, que quizás se le pueda quedar un asiento libre en un par de años, nunca se sabe, no sé. Me parece que me gustaría ver a Kibiat fuera del entorno Red Bull. Porque creo que había piloto, Joder, En la época de Red Bull, yo veía a piloto, tío, que no estaba tan lejos de Riquiardo. Y Riquiardo para nosotros es un top 3. Sí. Es que no estamos hablando de un tío. Es cierto, es cierto, eso, ¿eh? Es que Kibiat en su momento con Ricciardo... Joder, macho. Muchas veces sí. decías, a ver, que sí, que era mejor, porque tampoco era una diferencia. No, no. Le miraba de tú a tú, sí, vamos. Era un mal Red Bull, es cierto, probablemente de los de Red Bull de los que manejó, pero cada pero aún así, tío. Estuvo, no sé, estuvo muy bien O sea, estuvo muy bien el... Sí, la campeón. verdad es que Es una putada, porque es, es que entras en la temporada Con qué motivación, si es que sabes que te van O sea, que te están deseando largarte, como has dicho tú al final Es que es eso, es que empezar la temporada Sabiendo que, que sobras es, O sea, que, es que que te tienen porque Harley ya era peor Tío, o sea, es que es, es, que es todo un Un cúmulo de cosas Sí, de... tiene una metida en la casa Que flipa eh, madre mía que Sí, Harley, superó, superó a Richard ya... en 2015 dicen por aquí, por el chat. Sí, sí, pero Pero qué es eso Super también eso era que Ariquero. También suena que el año 2015 de Red Bull fue muy complicado sí, rero, y que Y creo que a Ricardo de le descalificaron un par de carreras por movidas raras de que el coche pesaba más al final de la carrera y movidas así. O sea, que fue un poco no, extraño. Pero vaya que, que, que sí. Ese Red Bull era una castaña, o sea... Uh -huh. Para lo que suele sí. ser. Digo. Sí, sí, no, no, no está claro. Pero ¿qué es eso. Y me da pena. Y las palabras son muy duras, ¿eh? También creo que se nota que no es su idioma nativo el castellano. <laughs> a la y que, que creo y que, y que habla demasiado duro. Yo creo que hay cosas que dice hostia lo que he dicho. Pero, pero vaya, que se ha quedado sí, a gusto, cuenta. eh. Sí, sí, sí. Se claro. ha quedado muy a gusto, Kibia, y, y hace bien, tío. Por tal Si pa, vuelve total. a la Fórmula 1. exacto ya para qué, ¿no? Totalmente. O sea, rollo lo de Checo Pérez que comentábamos antes, lo de. ¡Ay, qué pena! ¡Qué, qué bien! Ya, McLaren, sí, sí. Como sí. tiene dos pilotos. Claro, <laughs> claro, que, que <laughs> como tiene dos. increíble tal cosa. ¿eh? Bueno, y de la carrera como tal, no sé qué nos quedaría por comentar. Bueno, eh. eh Uy, le, madre mía. De la carrera. ¡Ay! Nada. La canción de Vettel, tío, lo viste, te juro que casi. Eso yo lo... ya entramos en despedida, ¿no? Oye, <laughs> sí, bueno, estábamos ya con el apartado de ese, ¿no? Vamos ya. Abrimos el apartado de despedida, ¿no? No, venga. no estábamos en ese apartado, no estábamos ahí todavía. Ah, ahora, vale. ahora abrimos. Eh, el... Para mí, la más emotiva. Mira que había cositas y tal, pero por, la de Vettel, sí, ya, wow. no, claro, Obviamente por equipo, por años, por todo, ¿no? Pero es que, tío, me pareció. O sea, yo no recuerdo un detalle tan bonito de un piloto de un equipo. Así tan en directo, tan. O sea, de prepararte una canción, tío, cambiarle la letra. Sí, sí, sí. Y, no, sobre todo, la... sobre todo porque no ha acabado bien con Ferrari, ni Ferrari con él bien. Y, y aún así, él. Da, 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 da. Y, no o sea, y eso tiene buenas palabras, es ¿no? Que sí, sí, es que es un tifosi, tío. Es verdad que entró en su momento como tifosi de Ferrari. como O sea, se nota que Vettel es un tío que le flipa la Fórmula 1. Sí, vale. sí, o sea, sí, de, sí. Los, de los pilotos ahora mismo, tiene que ser de los que más le gusta la Fórmula 1 en general. Yo seguro que es de los que se ve un sábado por la tarde, ahora cuando no haya temporada, se ve carreras repetidas de, de los años 80, yo que sé, cualquier cosa. Pero. Es muy bonito que después de cómo le ha tratado Ferrari, que luego es verdad que tuvo sus detallitos en esta carrera y ha estado bien, ¿eh? pero sí, recordemos que hace cuatro meses, por ejemplo, eh, ¿en qué gran premio fue? Que no tenía las pegatinas con su nombre ya siquiera en la echando. De sea... Yo después vi eso que también en una de Leclerc, en otro gran premio, tampoco la tenía. ¿eh? O sea, que parece que era un poco de... Sí, 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 pero, pero, pero ahí se ven unas declaraciones que se le ve hablando con Cristian Jones y le dicen, te han quitado ya el nombre. Y dices, sí, y se... se... Se ve como un detalle, como si hubiera sido un detalle feo Que yo insisto, aquella vez dije Tuvo que ser un problema de logística y sí, tal porque, pero pues salió, Ya te digo, Leclerc sí. también salió con eso pero, claro. pero, bueno, que se me... pero bueno, en general ya sabemos Las sí, palabras no, no. de Binotto, sí, sí, Binotto, sí, sí, Binotto sí, sí. que le ha dicho Que era el segundo piloto, o sea, cosas horribles Que le han dicho a Vettel, que luego es verdad que esta última carrera Ha estado bien, porque le aplaudieron los mecánicos Y todas estas cosas, pero eh, Que es que es un fan De Ferrari, tío, es que él está agradecido De correr en Ferrari sí, Y en yo te lo voy a decir, vas, Javier, a mí Sí, sí, a ti y a mí nos encanta Fernando Alonso, pero Fernando Alonso no, no supo agradecer de esta manera a O sea, Probablemente, ¿no? la despedida de Fernando Alonso fue bastante más bronca y no, no. le trataron bastante ah, el, mejor. En el último Gran Premio, en el último... Ah, vale, mm. dice, le trataron mejor de, del equipo, dicen, ¿no? Sí, sí, o sea, que fue justo al revés. Que para mí Ferrari se despidió sí, no, no, mejor no. de Alonso que Alonso de Ferrari. Fe Ferrari no maltrató a Fernando, o sea, en, el, en aspectos personales, no por decirlo, porque mm. obviamente mm. yo creo que Fernando salió mucho más quemado a, a nivel deportivo. Mucho más quemado sí. que Bet yo creo que de o sea, ahí, no a nivel personal, que a Betel, lo ha machacado mucho a nivel personal, pero yo mm. creo que a nivel deportivo Fernando se va a todos los cojones de Ferrari. En, sí, en a ver, vete que... es, es verdad que tiene menos argumentos por su rendimiento personal para quizá irse quemado con Ferrari. ¿no? O sea, tiene más argumentos para entender que no cuenten con el año que viene, pero que vaya que aún así, hostia, es que, la no, no. Cárcel, es que yo te lo juro que me emocioné. O sea, o sea con la cárcel, Es que tú con tú. el papelito, además, me muchas gracias. Sí, es que es muy bonito, papelito. tío. Si no lo habéis visto, buscadlo porque es increíble. Es que además, obviamente canta como el culo. <laughs> Vete el no, pero. Pero, Joder, pero es súper bonito de ver. Tampoco se perde mucho el tío estar ahí después de la carrera Sauto. Reventado. Es que, ¡Agurro! Es, un... <laughs> 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 es buenísimo. Es muy, <risa> bueno, <risa> es muy bueno, sí. Muy. Es que al final lo que has dicho tú, que entró, o sea, eres un tifosi. Yo creo que la diferencia es que Alonso... Los tifosi sí. No pasa nada, joder. A ah, eso es un tío que le gustará mucho la Fórmula 1, por supuesto, pero que no, no Pero, tienes... pero es que, claro. Que te gusta la Fórmula 1 y ser tifosi sí, es otra muy distinta, ¿eh? Pero es que yo te digo, es como si tú y yo, Javier, corriéramos con Renault. Porque, ¿piensa que la infancia de Sebastián Vettel sí. fue ver a Schumacher ganar con Ferrari? El alemán, piloto alemán. Cagando con Ferrari y ahí salía Ferrarista. O sea, es como si nosotros corriéramos con Renault y ganáramos con ellos o alguna carrera. O sea, sería más o menos parecido. Es bueno. que probablemente, <laughs> claro, si el día que Alonso se vaya, bueno, no será lo mismo porque ya ha vuelto después sí. de. Pero Renault fue a su casa y cuando se vaya, probablemente habrá una despedida tipo, tipo esto. Eso es. Porque el al final, eh, como digo, es Tifosi, entró Tifosi y sale Tifosi. <risa> <Sí>. <risa> sale Tifosi y por ti. Y hay que tener en cuenta que también es Ferrari y me parece el único equipo de la parrilla que tiene esto. O sea, creo que es el único equipo que es con el que te puedes identificar como si fuera un equipo de fútbol por sí, decirlo de sí, alguna sí. manera o sea, sí, sí. es el único que tiene ese sentimiento porque por mucho que Renault eh, nos encanta a todos para empezar el año que viene ya es Alpine a un poco la magia, sí. claro es otra historia no pero uf, no sé no sé es muy Ferrari, pasión, muy emotivo Ferrari pasión y, y, al margen, y al margen que no son, no son iguales la, la, la personalidad de Vettel y Alonso son iguales claro, 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 Alonso es más eh, cómo decirlo Duro, Vettel, se, se... no sé cómo decirlo, se... no sé. A ver... Eh... O sea, es peor tener a un Alonso cabreado que a un Vettel cabreado, básicamente. Sí, sí o sea, yo se, digo que, se que, ve que, los, que... Que los pilotos así son así, eh que Verstappen, te digo lo mismo, Verstappen, cuando, en cuanto deje de funcionar, entre comillas, el Red Bull, Verstappen, esta gente es así, y Hamilton, porque no ha tenido un coche malo, pero tú ves la, la, las... La personalidad de Verstappen, mmm, cuando ha tenido pequeños episodios, este chico también tiene sus cositas. O sea, me refiero que esta gente. Lo de Betis me parece la excepción. Es lo que se dice muchas veces, ¿no? Que los que los campeones, los grandísimos pilotos, son bastante antipáticos y bastante. Ojo, <laughs> que haya cada uno, ¿eh? O sea, que. Que me parece bien, y no creo que Alonso sea una buena persona. Yo pero que que sí, llevan, ¿verdad? No, yo creo que lo llevan en, en el gen competitivo, que lo llevan tan al extremo que, que se convierten... O sea, que no, 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 no hablamos personalmente, hablamos a nivel relación profesional deportiva con, con un equipo yo ¿verdad? personalmente no dudo de que todos serán personas maravillosas vamos ¿no? no, está claro está claro pero qué es eso que pero yo te digo es que de ningún piloto de ningún piloto me hubiera esperado lo de lo de Vettel ese detalle tan tan bonito no. sí si si no, no totalmente y ojo que a lo mejor si Alonso en su última temporada con Ferrari lo hubiera hecho tan mal, digamos, como Vettel con Ferrari. A lo mejor la despedían de otra manera, casi para el agradecimiento, que tal, evidentemente, ¿no? Y que es otra historia. Pero que vaya, que es muy bonito, muy bonito de ver. Y es sí, de sí. las despedidas más bonitas que he visto en mi vida de, sí, sí, de vale. un equipo. Luego ha habido despedidas menos emotivas, pero también muy chulas, como la de Sainz y McLaren, que estuvieron ahí. Luego se acercó Riquiardo, ahí estaban sí. ya como los tres, rollo. Bueno, pues un poquito más de buen rollo. Eh, la de Kibia, Alfa Tauri, que ha sido súper agradable, ya te he comentado. <laughs> Esa ha sido la más bonita y la más emocionante Gracias, de todas. La y la de. La de. ¿Cuál te va a Ricciardo, Renault, pero bueno. Eh, te digo una cosa. La, yo me esperaba, hablando de ese tema, que la relación, la relación Ricardo Renault iba a ser mucho peor. O sea, yo pensaba que este año a Ricciardo se le iba a hacer muy larga la temporada con Renault. Yo, yo y sin embargo, dos podios, o sea, muy, muy bien todo. Sí, es que han terminado ha muy bien, un... al igual que, que Carlos con McLaren. O sea, son pilotos que saben desde hace mucho rato que se van a ir. Y así, pero es que empezó, empezó horrible el año con, con Ricciardo y Abiteboul. O sea, ¿te acuerdas de Abiteboul sí, sí. diciendo... Eh, sí, 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 sí. Le dijimos a Ricciardo que confiara, parece que ha decidido darnos la espalda. O sea, empezó muy fea la cosa. Sí, sí. Empezó muy fea y sin embargo, mira, se ha conseguido arreglar y, y tal. También es verdad que los buenos resultados y el buen coche, pues, te hace tomarte todo de otra, ya, ya. De otra manera. ¿Está claro? Sí, pero no, o sea, y, no, y, no, y bueno, no. hablan por aquí la de Magnussen Sí, la de Magnussen también. No, o sea, pues qué hace, bonito hace, fue, hace trompo, Se puso a hacer trompos ahí también. Sí. Madre mía otro que se queda fuera de la Fórmula 1, y aunque no haya sido un uno de mis pilotos favoritos, era un tío que podía estar, ¿eh? O sea, de estos que no sobran en la Fórmula 1 para mí. O sea, a nivel de talento no sobran. Que hay otros que pueden entrar mejores? Sí, pero sobrar no sobran. Ya no, y... no, no sí. que Es que está muy loco en lo que le pasa. Sí, sí, sí. También es verdad que yo creo que estos últimos años, con el coche que tenían, es que lo hacían locuras o que a qué aspiras, ¿sabes? O, sea, ya, o ya, empiezas ya. a cubrirte la posición como sea o... O es conformarte con. Tío, le adelanto la Tifi. Es que qué manera de cerrar <laughs> la temporada de Hasco? ya Es horrible, tío. Es horrible. Qué manera, tío. Qué manera. Tío? La Tifi, Es eh? Que madre mía. Qué desastre, tío. Y bueno, la de Checo también. Claro. Abandono. Madre mía. Joder, Checo. No se puede ir así en la Fórmula 1. No, no, no se puede ir. O sea, yo creo que quiero creer que se queda en Red Bull, eh. O sea, quiero creerlo. Lo, lo, lo único. Malo de Checo es que si hubiera ganado, ya no una carrera, sino ocho carreras este año, pero Albon lo hubiera hecho bien, es que no tendría hueco tampoco para el año que viene. Es que a Checo, más que su gran temporada, lo que le puede dar la opción de estar en el por el año que viene es la temporada de Albon. Ya, <laughs> o sea, primer, claro, si Albon lo hace bien, efectivamente, no hay... Claro, es que si Albon consigue 6 o 7 podios este año, que no hubiera sido una locura, en lugar de 2, 6 o 7 podios este año y... Y no hubiera clasificado todas las carreras a medio segundo de, de Verstappen. Es que es muy bestial, tío. Es que era el piloto del año que viene, ¿eh? Incluso quedando cuarto también en el mundial, que hubiera sido su posición. O, no, bueno, hubiera quedado cuarto, perdón, que ha quedado octavo. Es que no ha equivoco, quedado, ha no. quedado detrás de Sainz y detrás de Leclerc, amigo. No, perdón, ¿Ah, sí, eh, no, sí, no. no, ha, ha quedado entre Sainz y Leclerc. Esperamos, que Leclerc con, un, con este Ferrari es que me da vergüenza. Creo que es cuarto Pérez, quinto Ricciardo. Sexto, Sainz. Séptimo, Albon. Octavo, Leclerc. Octavo, Leclerc. Pero, octavo macho, Leclerc. justo delante de, de este Ferrari de mierda, es que a mí me hace mucha risa, la verdad. No, no. Y, bueno, no, y, y detrás hasta esta última carrera. O sea. Ya, ya. que, sí, que empezaba, sí. empezaba sí. noveno, Albon, la última carrera, ¿eh? Séptimo, empatado con Sainz. Sí, sí, pero Sainz pero por Sainz, delante. Por... Es que es bastante triste. O sea, que encima. En es verdad. Sainz, Sainz forma, por delante que... por tener. <laughs> <laughs> Un mejor resultado. Cada que, que minuto que pasa le bajamos la nota, tío. Es tremendo. ¿eh? Es que es increíble. Porque tiene el segundo puesto de, de Italia. Uff, la consigue una porción más alta que el Re Bull, es que, es que es lamentable. Es que es lamentable. Bueno, ya el año pasado lo hizo, ¿no? Carlos, hay que dar por delante de Gasly. Pero es verdad que el año pasado, como corrió media temporada claro, con Repul. Era más justificable. Pero está esta la entera, está entera. Está la entera, joder. Está entera, tío. Sí, señor. Boa, tío. Tremendísimo. Yo siendo Haas le dejaría hacer, aunque sea una práctica libre, a Roger. Ya ha dicho Haas que no tiene presupuesto. Para darle un libre a Grosjean y que por eso no lo pueden hacer. Y también es verdad que a ver cuando a Grosjean se le curan las manos del todo para, para correr. Pero sobre ese tema, sí que es verdad que en su momento salió Toto Wolf a decir que no se preocupara que si no había un hash le dejaban un Mercedes, o lo que fuera para dar una vuelta de despedida. Sí, también que te digo que, que, es, que está muy bonito, pero tampoco tiene mucho sentido ver a Grosjean del una vuelta con no, un Mercedes. No. Pero bueno, oye, todo lo que, que sea por verle defensa en Fórmula 1. Seguro uno, que él. Nada, está claro. claro, nos ha jodido. Imagínate que te das genética para que te den un coche bueno <laughs> se lo da y se lo lleva y dice no ya, ya no te lo devuelvo eh dice bueno, ya no esto es lo que yo ¿eh? me lo llevo esto, por el año que eh, viene me, me hago un racing point y me presento el año que viene aparece con... <laughs> aparece ahí en el pado con un cartel Robin Gross ya ya mercedes eh eso, eso, eso hace que, que por cierto hablando de, de eso viste el tweet de, de red bull a la respuesta o hombre increíble increíble ah, para el, para el que se haya perdido mercedes pone en twitter una foto de los dos W11, ¿no? Esta foto que se hicieron al final Bottas y Hamilton, uno enfrente del otro Diciendo, bueno, ya es hora de despedirnos de estos W11 Y le pone Red Bull ¿Despedirse? Los tendréis de que empaquetar para Racing Point <laughs> Es brutalísimo, o sea Me parece súper hardcore ese tweet, ¿eh? De Racing Point Fue increíble Es que son unos trolls Contestó Racing Point con el gif este de Checo así Sí, sí lo, lo, lo he visto, visto, lo he visto Haciendo así Es el brutal, fue increíble. Y luego ya les contestó más adelante, me parece que fue Que fue Mercedes, contesta ese tweet, diciendo eh, otra vez que llega tarde la sí, broma. Rebú no. siempre ha llegado tarde, sí, sí, sí. Sí, sí <laughs> siempre ha tarde, algo así. Por, por... Son unos trolls, ¿eh? Yo no es por nada, los son, son increíbles. Esto O sea, es, es muy divertido si, si este año no habéis seguido las cuentas oficiales de los equipos de Fórmula 1, es de lo más recomendado. O sea, es mejor seguir a las cuentas de los equipos que a los pilotos. <laughs> los pilotos son mucho más aburridos. Sí, porque los community hacen lo que les da la gana. También te digo que no sé si alguna vez se verá alguna bronca, ¿eh? alguno que otro, porque yo no sé esto de Red Bull, me parece un poco... Yo imagino que pediría permiso. Sea, o sea, imagino que el de community manager se lo ocurriría. Imagino que será gente muy creativa. <laughs> sí. Se le ocurriría la broma, pero mandaría un mensaje, diría al de comunicación de allí. Oye, tiramos para adelante. Y dirían, venga, tira. Venga, Yo creo que también. También saben leer muy bien el lenguaje de Internet. Ya, o sea, sí. lo que... no, no sé, no sé, no es lo mismo que decirlo en una rueda de prensa, ¿no? Claro, Por ejemplo, claro, claro, claro. obviamente. O sea, si sale Christian Joder en rueda de prensa y dice esto, <laughs> diríamos, hostia, ¿sabes? Un poquito o sea, de. Se ha un poco, Pero ¿no? al ser los community managers la bromita de tal, me parece que... que se entiende. Y que incluso probablemente todos los community managers sean amigos. Ya, si yo no los lleva. Claro, si no, Yo creo que se Si no alguno, espérate que, que alguno no lleve dos. <laughs> Vale, no dejarte que... del todo. No, de todo. Voy a poner esto, voy a responderme. Voy a responderle. Es que el Natal no está poniendo increíble. Sería... Pero no es ese nivel de locura, no, pero, pero no, que no me extrañaría que Que alguno. O de la misma agencia, ¿sabes? Tenga varios última vez cosas así. No sería una cosa extraña del todo. No sería raro. Pero, pero lo hace. Lo hace. Lo, fue muy gracioso, muy, muy gracioso de ver. La verdad. Eh, eh, y yo creo que nada más de la carrera como tal. ¿Qué detalle nos dejamos? La no, carrera, nada. Es que fue tan, 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 tan aburrida. Que no hay mucho. ¿tale? ¿No te parece... ¿No te da la sensación de que Abu Dhabi tampoco es tan mal circuito para dar estas carreras? No, no, no. Yo, yo creo que... No es tan malo. O sea, no, que no sea un circuito brillantísimo. Vale, te lo compro. Pero que no es para esto. Es que esto ha sido lamentable. Yo creo no que sí, ha sido de las peores de Abu Dhabi de los últimos años. ¿eh? Sí, sí, sí. Y fíjate, yo creo que... Por, por hablar de cosas que no tenemos... Abrimos capítulo de cosas de las que no tengo ni puta idea. <laughs> eh, creo que... <laughs> eh, eh, el trazado de Abu Dhabi como tal no es tan malo, pero yo creo que lo que falla es el asfalto. O sea, ese asfalto creo que no degrada absolutamente nada Y bueno, no efectivamente, permite... Efectivamente, esta sección se llama cosas de las que no tenemos ni puta idea O sea, voy a tirar para adelante con esto Tú tampoco tienes ni idea, ¿no? Pues vamos a seguir para adelante No te da la sensación de que este asfalto... Como que no No, pero en serio, ¿te das la sensación de que si estas... De que si las ruedas se gastaran a las 10 vueltas Por lo menos veríamos algo distinto? No sé, o sea... Eso ya Sí, sí, en tema de degradación sí que podemos hablar Porque es verdad que pusieron el duro Y hasta luego, se acabó la carrera, ¿eh? Claro, o sea, pero no sé. Creo que con otro con otro es que las curvas no son malas. Creo que tiene la horquillita, está bien. Las chicas para adelantar no están malas, el Trazado en sí, yo no me no me es verdad que el tercer sector es muy monótono, o sea, es muy curva para acá, curva para allá, de 90 grados, que es lo que todo el mundo dice efectivamente, pero a mí el trazado, como tal, no me disgusta. Y de hecho el primer sector me parece hasta divertido, con la zona esta de curva rapidísima, la frenada, la horquilla que tú dices en esa zona. Y después tiene dos rectas seguidas prácticamente. Pero no sé qué pasa, Macho. No, 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 y es bonito, no, no. técnicamente. Es indudable con en la wow. es, es, impresi es impresionante. O sea, es el circuito oficial de los wallpapers de la temporada. <laughs> sí, sí, totalmente, ¿eh? totalmente. Es increíble. Es increíble, es increíble. Ah, bueno, saber de qué podemos hablar, que no hemos hablado todavía. Antes ya ya, ya sé lo vas a decir. ¿Sabes? El coche mítico que ha rodado este fin de semana. ¿eh? El A25. Buah, a 95 Buah. Yo estaba... Iba a hacer la broma del Minardi de... No, pero no. Que no, que no, no. No se puede, no se puede. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. O sea, tío. y te voy, a decir, te voy a decir una cosa, Javier, y vamos a empezar con bronca. Vamos a empezar no, con... No, no, no. no. bronca no, Juan. Sí sí sí, bronca. Sí, 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 sí. Voy a empezar cabreándote, creo. Esto... Me levanto y me voy. Yo no descarto nada, ¿eh? Javier, las Pirelli le quedan mejor que las Michelin, ah, bueno, Vale, vale. vale. Nada, pensaba que iba a ser algo peor. No, no. Es que te digo, pues no me gusta como suenan, no, casi me que me gustan más los libros. Es un híbridos. coche de mierda, es un coche de mierda, no me gusta. No, estoy de acuerdo. Te parece ¿eh? que suenan como demasiado, un poquito ACAM, ah, obvio, joder. Es, por es un sonido muy feo, este no me gusta. Tráeme la mejor este de ahora que está mejor. No, no. Parece pero... que es un demonio haciendo obras, tío, sin respetar la normativa acústica que desastre <laughs> No, pero que, que es verdad, que yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Que no, no le quedan mal las Pirelli. Es que, o sea, te lo juro, los medios de Pirelli. Que con la línea amarilla. Le la que, línea o sea, este, ese coche estaba diseñado para llevar esas ruedas. Sí, sí, sí. <laughs> es que le quedan espectacular, pero estéticamente. De hecho, yo lo, el fondo de pantalla de mi móvil. Me descargo la foto, no sé si lo he puesto todavía. Tengo, pero va a ser ese. Con las ruedas amarillas. Tengo dos pantallas, ¿vale? Aquí delante. Pues en cada Bien. una tengo una, una foto del R25. De... <laughs> una distinta, ¿no? Además, tengo una carpeta con ocho fotos. Pues se van cambiando todo el rato. ¿Vale? Los tengo <laughs> No, no, Es, 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 es verdad, pues eso tengo que hacerlo yo. Pues pues si coge, coge la, lo penso, coge lo la carpeta y seleccionar no, sí. como... tiene que ser una tontería pero, y hacer, pero... Y se, van, y se van cambiando y tengo ahí R25 para pa rato te vas a ir diciendo ay este R25 me gusta más que este otro R25 <laughs> en realidad son todas las fotos del mismo día ¿eh? las de, además las de la noche que me flipan me encantan bueno el caso que, que aparte de que sea precioso que lo es que ya lo es? sabíamos y aparte de que suene como si Jesucristo empezara sí, a cantar que lo es, eh... que lo hace. <laughs> es, es eh, fue espectacular como Alonso fue a por la pole el cabrón. Es que no. Es que no. Una exhibición. No no. O sea, lo, 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 lo que, que fue decir, oye esto, que, que, que tengamos en cuenta que ese coche eh, valdrá un dinero, o sea, quiere decir, si por lo que sea lo rompe el coche. Igual esas piezas solamente quedan esas, o sea, no las pueden volver a crear. A ver, tendrá Renault, imagino, reservas, obviamente, pero, pero que es un coche de hace 15 años, que está más que descontinuado. O sea, que quiere decir, es le una joya, metes un tortazo, claro, claro, claro. es una joya, o sea, le metes una torta y, y te quedas sin, sin coche. Iba, iba a tope, ¿eh? Iba a tope. Iba o sea, a tope. Que, Evidentemente no, el coche no estaba para ir a tope, o sea, me refiero, se veía claro. que no estaría, pues, puesto bien ese tap, las presiones de los neumáticos eran las que fueran. Eh, obviamente ese coche no se diseñó para esos neumáticos, o sea, un montón de factores, ¿no? Pero es que iba a tope. O sea, se veía que las curvas iban por los pianos por dentro, haciendo cualquiera las míticas rotaciones que hace en 2005, cómo entraban las curvas, Exacto. que iba su punto... O sea, era increíble, tío. Cualquiera, es que tenga más o menos idea de Fórmula 1, cualquiera se daba cuenta, viendo cómo voy <laughs> al volante, de que ese hombre iba a tope. O sea, impresionante. Era y de hecho, en hecho... Sí, sí, bien, No, bien. no, yo el primer día cuando salió a rodar... Eh, sobre todo la primera vuelta que vi, yo, yo, a mí se, yo, yo hice un viaje al pasado, pero yo callado escuchando el. Y yo y se me venían imágenes a la cabeza, tío, no sé, es que es, es increíble. Es increíble. No, no, fue, fue, fue muy bonito de ver. Y, a ver, a mí no me gusta que la nostalgia me invada, ¿vale? No me a mí, a mí me da igual, yo para qué. Sí. Yo, mira, yo. A ver, ese, estas cosas en concreto están para que. Para la, pa la nostalgia ya está. Pero, si hay que abrir el paquete de, ay, tendría que volver esto, yo no estoy en ese barco. No, yo no, no, yo no digo, yo, ojo, no estamos en ese barco. Evidentemente. Lo único que sí volvería a traer para ser objetivantado, porque no olvidemos que la Fórmula 1 está en evolución. O sea, no se puede volver atrás. Por Dejaría supuesto, de ser Fórmula 1. Por supuesto. Lo único que sí tendría en cuenta de esta época para la Fórmula 1 del futuro es el tamaño y el peso de los coches. Ya, o sea, es que luego ves la, comp ves la comparativa de, de, pues yo, luego el R25 y el, el RS30, ¿no? O sea, actual, ¿cómo se llama ahora mismo? RS20. hicieron como un cambio de nombre? RC20. El actual Renault, ¿cómo es? RS20. ¿RS20? Han vuelto al pasado. <laughs> Han pasado el 25. Al 20. No, eh, da igual, no sé. Sí, RS20, claro, porque le ponen RS y. Sí, no, no, lo miré yo para hacer un vídeo, así que es 20 eh, eh, ¿Lo ves? La diferencia de tamaño es tan bruta, tío. Y entiendo que los motores híbridos ocuparán más espacio y que incluso puede ser que sea hasta por seguridad. Pero son naves espaciales, tío. O, sí, o sea, sí, de alguna sí. manera parece, tienen que intentar que sea. Parece un juguete del la... otro lado, es eh, increíble. Y al final es que la clave está ahí, un poco, en parte, ¿no? Más allá de que. Estéticamente sea más bonito, más feo. Es que son tan grandes los coches que va a llegar un día que no entren por Mónaco. Que van a tener. Bueno, vamos a tener que quedar sin grapilla de Mónaco porque no entren. Van a poner incorporaciones, ¿no? Para que no se choquen. Van a tener, que, van a tener que ponerles. Eh, va a tener que asfaltar un poco el mar para entrar en la curva del puente, ¿sabes? O sea, <laughs> es que va a ser. No sé, tío. Son, son bicharracos, la verdad. Son demasiado grandes, tío. Y, y es verdad que, te lo juro, ¿eh? de todo, obviamente el ruido es increíble y molaría muchísimo. Y el uh, yo, ah, que yo, sé. yo creo que en que ese debate hay que, ser, hay que ser realista. O sea, que sí, que suena claro. muy bien, pero que no se puede. No es que no se puede volver a eso. Es no, que no tiene sentido. No, no, no se puede ya estar. No pero es el tamaño y algo sí, es algo que la Fórmula 1 debe ser. Eso se puede fácilmente. Tiene que echarle un ojo. Tiene que echarle un ojo. No sé. De, eh, sí, la curva de castigo. Es gracioso porque este tipo de coche, de, de las exhibiciones estas que se hacen, como cuando Mick Schumacher condució el, mm. el OC2004 de su padre, ¿no? Eh, hmm. o el propio Alonso el Baton que llevaron el, el McLaren Honda de Sena ¿te acuerdas? En... Sí, verdad? En Suzuka si es, no me equivoco. Ese bueno. tipo de, eh, no yo creo que en, en Barcelona eh yo recuerdo eso, un ver un decir... vídeo en Barcelona de ese de Yo Fusquillo. recuerdo en Suzuka a, distinto... a lo mejor en los dos eh yo en Barcelona hmm. seguro que lo he visto pero bueno hmm. eh, lo que te quiero decir que normalmente estas exhibiciones las hacen pilotos Claro, con coches campeones del pasado, pero que no fueron suyos, entonces van con mucho cuidado, ¿no? No, no te lo cargues, no le hagas un raguño y van lentito. Pero claro, le das a este hombre, que este coche ya se considera joya antigua, el, el, sí, el, el R25. Sí, sí, sí. Claro, que el hombre que lo pilotó está aquí, entonces se lo das a él y es como. ¿A mí que me vas a decir de que vaya con cuidado? <laughs> si yo estoy sí, charraco, sí, sí. lo llevo al límite. Entonces, claro, era, era, era gracioso, era ver un coche clásico a, a, a tope, ¿sí? sí. Y yo, claro, yo lo pensaba y digo, Joder, ¿cómo molaría ver carreras de estos coches? Pero, claro, luego piensas y dices, no, es que no se pueden tocar. Es que como lo toques, este claro, pierdes no me... una cantidad de dinero que es ridícula. No se, puede, no se puede hacer nada. Mira, dicen por aquí, para el 2021 no van a ser más pequeños. No necesariamente van a ser más pequeños. O sea, no, no el tamaño me parece que iba a ser muy, muy, muy poquito inferior. O sea, quiero recordar de los bocetos que se ven y tal. Yo, no, la verdad es que no, no he mirado dimensiones. No, sí, sí. Yo, en su momento lo miré, ojo, hace tiempo que no lo miro. Pero no iban a ser mucho más pequeñitos. O sea, que no seguimos con ese problema. Ya. seguimos con ese problema y no, no sé algo algo tienen que hacer sobre todo para el tema de las somboas es verdad que la gente decía Buah, es que estas son boas pero eso las cámaras parece, tienen... parece que el parece Renault va más rápido a ver parece que el Renault va más rápido primero porque ves más pista o sea es que el coche la, la, de la cámara ocupa de menos claro el fob este que se llama el, Field sí, of el new, eco... es, es mucho más amplio pero porque hay menos menos morro o sea me... y el halo sobre todo ahí hoy en día el halo el halo es buenísimo ya estamos todos de acuerdo pero es verdad que sí, para pero, un Board, pero yo creo la que sensación como... es que estás asomado a un balcón viendo una un Board. <laughs> no, es verdad, o sea es, es así, sí, es así. Sí, pero que yo creo, no, aún no, con no. todo eso, creo que le hacen, le, le hacen demasiadas cosas a la imagen que al final son contraproducentes para el espectador. Porque yo creo que sí. Ya, la estabilizan demasiado. Claro, ¿no? la, la, exacto. Mm. Yo, yo sí, porque pues, los coches vibran, ¿eh? O sea, que nadie se piensa que esos coches no vibran. Es que tú pareces, ah. Exacto, parece que vas montado en un autobús ahí, pues, <laughs> que va y... Pero No, pero... no, esos coches vibran como demonios, pero, pero claro, lo tienen puesto. Lo tienen puesto de tal manera que entiendo que al final lo que hablamos antes para el público mainstream, pues a lo mejor le pones una cámara que está vibrando todo el rato y dicen qué mierda es esta. Y tienes que poner esta cosa, pero joder, yo es algo que sí tendría en cuenta. No digo empeorar intencionalmente la imagen del este, no, pero, pero a, lo mejor... Mejor no suje... a lo mejor no sujetar tanto la cámara, aflojar un tornillito. <laughs> un poquito que haga feliz de. No, pero es verdad que yo he visto imágenes de otras categorías, incluso, que dicen. Se ve perfectamente la imagen, no, no se ve mal y hay sensación de velocidad. Y digo, es que se han perdido. Sí, sí, sí. Eso las bombardas de, de Fórmula 1. Luego ves las que se ponen a veces en el casco. Ya, no, no, está claro. Y las que ponen en la cámara, esta camino me gusta mucho. Pero es verdad que la que ponen a la altura del alerón delantero, ¿sabes? Sí. Esta que meten ahí la cámara, sí. esa se nota muchas vibraciones. No se ve una mierda, tampoco no me gusta mierda, mucho. Claro. Eh, pero, pero es verdad que se nota que el coche no va, no va sobre el aire ni muchísimo menos. Pero bueno, son cosas de la Fórmula 1 que yo que sé. Sus estudios han hecho. Y. Hombre, si yo intentado que graza, se vea ah, por pues, lo mejor. Lo tran... Pero claro, a, a la gente le gusta ver esa, la sensación de que van a 300 por hora, ¿no? Que parece que están ahí. No sé. No, no, es que hasta que no haya accidente luego no te das cuenta de la velocidad que van. No, yo, no claro, claro. Es que al final es así. Sí, porque yo es que me es puse a mirar y digo, la Onboard, Claro, y, y pusieron la de Alonso y después pusieron la de la Paul de Verstappen. Y dices. Pfff". Pero, sí, sí, ¿cómo sí, puede sí. ser? ¿Sabes? Que lo de Alonso era una GoPro de mierda que estaba puesta ahí encima súper mal. <laughs> sí, sí, sí. No, que seguro claro. que con, con la, la tecnología que tienen pueden hacerlo mucho mejor. De cosa que mejor dar la sensación, ¿no? Es que no sé. Sí, bueno, ¿sabes, Javier? Venga, hilando temas. Lo que surja aquí por arriba, ¿no? Lo que surja. No, 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 no. No es lo que No salimos del todo de bólido. Sigue hilando, sigue hilando. Pero ¿sabes quién va a tener que gestionar las onboards? Uh, en los videojuegos. Uh, bueno, es un poco lo que se. Oh, ¿no? eh, eh, sí, a ver, obviamente, para que no lo sepa, Javier es una eminencia en el mundo de los videojuegos de Fórmula 1. Y, y hay que hablar un poco de su tema, nos metemos en su terreno. Este, este parón empezar, invernal. Tenemos tengo... que empezar a poner eh, pantallas de presentación de las secciones, tío. O sea, lo que surja. <laughs> ahí. Mira, eh, tenemos. Es más, Javier, bueno, tenemos claro. un hueco abajo de nuestras cámaras donde entrarían perfectamente frases para títulos de las secciones. Pero mejor marca. Y donde por también mejor. entrarían patrocinadores. <laughs> patrocinadores también. <laughs> Hombre, por favor, ¿a qué están esperando las marcas, eh, tío? Aquí debajo Se me ocurre. Por ejemplo, Javier, ahora que me lo preguntas tú. Que sí. me acabas de preguntar ¿A qué dirección de correo se podían enviar esas peticiones de promoción del bolidos no? ¿Me lo habías preguntado ahora o lo he escuchado yo mal? Te lo he preguntado ocasiones? mentalmente Vale, vale, vale Pues por ejemplo, a afons03it Arroba gmail.com Podéis mandar vuestras Proposiciones de promoción Para aparecer ahí abajo, es que además Os diréis, madre mía, fons cuando diseñó esto Se dejó un hueco abajo ahí, no, 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 si sí está chapota Está chapota, a es hecho que ese posta, hueco es está que hecho es para poner logos. Es que es un visionario, gente, este tío, este tío Está es hecho visionario. para poner, para poner logos donde va a haber que poner logos, y el logo que cambia especialmente es Madre. en la carátula. Por amor de Dios, venga, vale, sí, seguimos. Es como. en la carátula del F1 2021. Porque hace unos meses, no sé si te acuerdas, decíamos: ¡Buah! Ah, Codemasters lo ha comprado. Bueno, eh, hace unos un meses no, hace nada, eso eh, fue hace un mes o semanas, no me acuerdo. Sí, bueno, ahí hace unas semanas lo compró, lo compró Take Two. Chú. Parecía, parecía. Pero resulta que en estas movidas bursátiles. No, es que pues claro, ha llegado... no se había efectuado la compra, se había hecho una oferta. que ya mal, Yo me leí claro. todos los artículos y ponía. Mm. Se, se compre, o sea, la, la, lo que es la compra se efectuaría en marzo del 2021. Eso sea, yo lo leí. Sí. Y, y efectuó, resulta que Electrónicas que no. ha dicho. <laughs> electrónicas ha dicho: Un momento, ¿cuánto habéis dicho vosotros? Lo subo. Literalmente. Y. Anoche no era oficial, pero esta mañana sí que además se ha dicho como que va a tirar para adelante. O sea que no está firmado todo, digamos, pero que va a tirar para adelante con la oferta de Electronic Arts. Para los despistados. Millones. Eso es, Un disparate. Para los despistados. Para los despistados. ¿Qué es, qué es Electronic Arts? Electronic Arts es la responsable de sagas como FIFA. Me <laughs> es que, voy. Es que, no, es que no puedo ni pensarlo, tío. No de pasar. sagas como FIFA. Responsables de que FIFA en su momento fuera un juego espectacular y ahora sea lo que es. O sea, las dos cosas tienen la culpa Electronic Arts. Eh, especialmente su escisión de Electronic y Sports. O sea, y, y, y Sports. Eh, responsables de sagas también, que no es tan mal como la de Star Wars. El Jedi Fallen Order. Lo empecé a jugar, te lo conté. No estaba mal. Yo me lo pasé. <laughs> está, no, bien, me gustó. está bien. Sí, Llegué pero... hasta la parte de conocer al robótico y dije, ay, qué mono es. Pero ya lo dejé. Eh... <laughs> Y, y, y qué más sagas tienen ahí A ver, tenemos un montón de pensando, cosas el no, es que En la decisión de deportes, que aquí he metido yo lo de Star Wars no de golf? Creo que tiene hombre no, Ah, el bueno, el de, de golf, cosa. el de fútbol americano El Madden, estas cosas de, de tal Y, y de, el, tiene tiene el de baloncesto Que por lo que parece es una mierdecilla el... Ah, el Battlefront, es verdad El Battlefront, el Battlefront ¿verdad? lo tengo yo y y empezó siendo una pedazo de mierda, honestamente. Al final llegó un tal Ben Walker que era Jesucristo reencarnado y lo arregló todo. Porque ahora mismo es un juegazo, es verdad. Yo ahora juego y me, sí. digo, me paso bien. Pero al principio suena una mierda. Porque no tenía sí. contenido. Te pe... era, era horrible. Había micropagos. Ojo. Sí. Era horrible. Bueno, y si no recuerdo mal, Javier, los primeros juegos de Fórmula 1 a inicios de los 2000 ya eran de eSports. O sea, los F1 2001 en que yo jugaba en mucho en eSports. ¿eh, ¿Cuál era? No. EA sacó uno de manager en el 2003, creo recordar, pero sí que tú lo que es cierto. 2001 creo que era de, de EA también. O sea, Yo tengo mi recuerdo sí, sí, de sí, sí, Fórmula no, no, 1 99, de 1999, que yo creo que fue uno de mis primeros juegos de Play 1. Y recuerdo que era eSports. O sea, me suena a mí el logo de eSports. Yeah. Igual me estoy equivocando y le estoy mezclando con no, otra vez. No, 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 sí, EA tuvo a cargo juegos en, en aquella época, no sé hasta qué año exactamente, pero eran de EA, sí. Luego fue Estudio Liverpool y luego ya fue Codemasters, yo creo. Pero que, vaya, o sea, aquellos juegos, pues oye, dentro de la época no estaban mal. ¿Qué pasa ahora? El tema de los micropagos, el tema claro, de esto, tal... Esto, esto Electronic Arts... A mí más que los micropagos, que creo que pueden dañar ¿Es una parte al, importante del sí. juego? Más que los micropagos... Lo que me asusta es la costumbre de Electronic Arts de cerrar estudios que no le son rentables. Totalmente. totalmente. <laughs> es lo que más me asusta. Porque es por mucho que haya gente que diga, ay, otra gente lo haría mejor, yo no lo tengo tan claro. Yo no tengo tan claro... Que otra gente que no fuera Codemasters lo supiera hacer Muchísimo mejor lo que hace? Sinceramente ¿eh? Creo que es un juego a nivel gráfico muy Yo, competente es A nivel jugable muy competente eh, Sí, le faltan cosas, sí, faltan este cosas? año está mal Que no hayan incluido todos los circuitos Pero, en general Creo que podríamos tener algo mucho peor Y Hombre. Electronic Arts <laughs> Debería apoyar económicamente a Codemasters ¿no? lo, lo, lo ideal sería Que ahora Codemasters pasa de ser una empresa muy pequeña Porque es una empresa muy pequeña, ¿eh? realmente Aunque tenga la licencia de sí. la Fórmula 1, es una empresa muy pequeña a tener muchísimos más recursos y todo debería ser mejor pero claro viendo el historial de FIFA todos nos tememos pues modos con micropagos, Javier, eh, que, que hagan un Ultimate Team de del Fórmula 1 y es muy probable, a que ver, probable. Yo, si, si no tocan el resto de modos a mí me daría igual, o sea si me dicen no, te dejamos el resto de modos y añadimos esto guay, pero con FIFA desde que se introdujo el Ultimate Team en el 2013 el modo manager que a mí era el que más me gustaba de, de FIFA, ya está muerto o sea, está prácticamente como se quedó en el 2016. Sí. Y está abandonado para que. Y solamente el juego te orienta, porque yo lo he probado alguna vez cuando juegas al FIFA. Es que el juego te empuja a jugar a, a jugar a. a sí, jugar sí, sí, al sí, sí. modo Ultimate Team. O sea, es que es que todo el rato, en plan, te han salido estas monedas para la recompensa de Ultimate Team. En redes sociales solo te hablan del Ultimate Team. Eh, el youtuber que te habla del FIFA solo te habla de Ultimate Team. O sea, está todo orientado a empujarte ahí. Me temo que con la Fórmula 1 pasa igual. Que te empujen, que Javier te obliguen a ti Como creador de contenido A hacer solo, solo eso Ojalá que no, porque yo creo que Efectivamente lo mejor que le puede pasar Es que lo haya comprado Pero que no tengan intención de meter mucho la mano Que digan, mira, yo me llevo beneficios Ideal. Tú sigue haciendo Ideal. lo que ya sabes Y bueno, si le quieren apuntar algo Oye, yo qué sé, si se puede mejorar Porque yo cuando era Take-Two el que lo compró yo mi, En mi cabeza lo que tenía era Vale, Take-Two Que dejen trabajar a Codemasters y que ellos den, porque tienen cosas buenas en sus juegos, tienen también sus cosas malas, pero que, que pongan, que aporten lo bueno suyo porque lo tienen, para incluso mejorar el, el, sobre todo el modo de trayectoria de Fórmula 1. Pero ahora con esta gente, yo digo, esto está jodido. <laughs> porque como... Es que la, la diferencia entre Take Two, a lo mejor, y de Arts para los que no conozcan tanto quizá la industria, es que Take Two es más inversora que desarrolladora. O sea, Take Two digamos que aglutina muchos claro, grandes estudios, pero studios, no más interviene no que... Que... tanto en todos... Claro. No parece intervenir tanto, ¿no? Que al final eh, 2K va un poco independiente por su cuenta, Rockstar va un poco independiente dentro de Take-Two, pero, sin embargo, Electronic Arts, pues las compañías tipo BioWare están totalmente controladas por Electronic Arts. Eh, estoy pensando en otras... Eh, bueno, la extensión de eSports, que imagino que es la que gestionaría Fórmula 1. Claro, yo, para empezar, ya tengo dudas de si va a llevar la pegatina de Codemasters o de Esports. Claro, es que ahí está la cosa. Eh. Según veas eso. una u otra... Irá por, por un lado o por otro. Si ves Code eso Masters, es... se mantendrá la esencia, probablemente. Meterán alguna mierda suya, es posible. Es posible. Pero como veas, esports. Eh, ojo, que ojo que se puede hacer. Vamos, se, se nos va a la mierda esto. <laughs> o sea, es que yo con TikTok daba por hecho que la pegatina iba a seguir siendo Code masters. Y te iba a poner no, ahí no, el no, Code no, además, tiene... en, en su artículo decían eso: Decían, nuestra intención es mantener a mucha gente de los Code bandas, masters, no. Mantener a mucha gente de, eh, trabajando de Code masters. Los directores los iban a mantener realmente. Y nada, a, a ayudarles eso con recursos. Si es posible mejorar en algún aspecto, tal. Pero esta gente como, como de verdad pongan el logo de E ahí en medio, ¡pum! Eh, o sea... Eso es el, esa es la historia, tío. Yo un poquito de miedo tengo. Y además que es que este año el juego ha sido un éxito. O sea, F1 2020, yo creo que es la entrega más la historia de más venta Esto ha petado a nivel de, de, de. todo. O sea, hay que decir de venta, la petamos sí, y no, todo. Pero yo conozco gente que, que no le gusta especialmente la Fórmula 1, y que este año el juego le está flipando. Sí, o sea, que, Gente, el, gente el juego... que no la sigue, pero con la tontería del modo My Team, este de crearte tu equipo, tal. Ese o ha, ha sido un punto clave, sí. No, sí. ya desde el año pasado hicieron un juegazo, ¿eh? Se ha desenfocado esto, mm. claro. Sí, se ha desenfocado un poquito. Pero que es, o sea, ha crecido mucho este año de juego y probablemente eso es lo que haya hecho llamar la atención de, de, las, grandes, de las grandes compañías. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo espero, sinceramente, que cambie poco el juego, la verdad. A ver, si me das a elegir a mí, prefiero que no cambie mucho. No, Yo creo, yo creo que lo, lo suyo sería Aunque ya con, con EA tengo menos esperanzas que con Take 2 Pero lo que, yo, lo que a mí me hubiera gustado Es que mantenieran mm. la esencia Y que mejoraran cosas, las cosas que sabía hacer muy bien Take 2 Pero ahora con EA Lo que metemos es que van a, a entrar demasiado Van a meter demasiado la mano en, en el desarrollo del juego Tanto que sí. si ponen el logo de EA Pues ya imagínate Y eso, si como lo empiezan a meter Ultimate Team modo eh, O sea, modo fútbol mm. estamos, estamos acabados yo, fíjate, la única parte positiva es que sepan monetizar bien el juego. Y me explico, o sea, que lo van a intentar monetizar más está clarísimo. ¿eh? O sea, te van a cobrar lo que cuesta el juego, más eh, DLCs y cosas. Pero espero, solamente espero que los DLCs sean realmente buenos. O sea, quiero decir, ya que creo que vamos a tener que DLCs sí o sí, que realmente sea lo que siempre yo he querido, que sean temporadas en las que no hubo videojuego. O sea, que te metan la temporada de 2000, 2008 en un DLC. Aunque te valga 15 pavos. O sea, eso es la única parte positiva sí, sí, que creo sabe. que quizá con Electronic Arts sí pueden hacer. Porque lo que me temo es que va a ser un modo Ultimate F1 Team con 3 euros un sobre, te puede salir Hamilton, el morro del Williams y el motor del Alpha Tauri. Y eso es lo que, <laughs> ay, y eso es lo que me temo. Pero realmente también saben hacer DLCs buenos, esta gente y saben cogerte y decir, oye, que a lo mejor escuchar a los fans, esta gente le gustaría mucho esto y es verdad que yo, te lo juro, lo he dicho mil veces yo cogía a Codemasters y le daba lo que fuera por un DLC oficial de la temporada 2008, por ejemplo 2007, que nuevo videojuego, o sea, pero te lo juro, más de 30 euros me atrevería a pagar, solamente por los coches y los circuitos de esa temporada, ¿Y de la, verdad y la, licencia, no hay... y la licencia de los pilotos, pero con los nombres, eh, no te pido ni las caras. No me hace falta que me modeles a Nick Heifel. Sí, sí, sí. Pon en, ponme Nick Heifel. Ya está. O sea, no, no, no necesito más. ¿Vale? Pero eso es mi única esperanza en que quizá eh, tengas pueda hacer un favor. Y hasta no me importaría que luego te metieran micropagos de mierda donde fuera. Si me hicieran eso. No te lo digo verdad, porque Codemasters, como empresa probablemente, al ser tan pequeña, no tenía recursos para hacer esto. No, pero ojo que estaba empezando a meter la mano, ¿eh? Que ya, ya. Ya hay monedas en el juego, ¿vale? Que pasan un poco desapercibidas, pero las hay. O sea... Hay packs de compras de monedas que si ah. 10.000 monedas. Eso ya existe. ¿eh? O sea, y este año es cuando lo han empezado a meter. Yo no sé cómo hubiera evolucionado el año, el año que viene, pero esta gente. Yo no, mucho, no he jugado mucho. No he mucho al juego este año, pero técnicamente todo se puede conseguir como moneda del juego bastante fácil, ¿no? ¿No? O sea, no. Vale, o sea, vale, no lo pregunto, ¿eh? Mira, porque, porque no me he metido mucho en ese modo. No, a ver, a ver, es que está el Podium Pass. Que tiene una hmm. parte VIP. Sin las monedas que. Bueno, yo las conseguí porque me las dio con The Masters, pero no. O sea, la gente que no compra la de la Deluxe Edition, por ejemplo, no tiene acceso a esas monedas. O sea, la versión que tengo yo, porque no sé si bueno, no se tú, me ha dado la sí, misma. Tú, tú también, porque tú, como creador de contenido, también te habrán mandado. Sí, pero, como... o sea que la versión. Claro, por eso yo nosotros no, no, no monotono la <laughs> o sea, Efectivamente. Vale. A ver, que no hacen mucho daño porque lo único que, te, que puedes conseguir a, a, a través de eso son personalizables. O sea, cascos. Sí. Co pero claro esto es el primer año esto es lo típico de empezamos así pero el año que viene así pero el año que viene así y de repente te das cuenta sí porque la, la droga, las drogas en la puerta del colegio no la, la primera gratis es que no no poca broma porque ahora mismo son customizables pero a saber bueno el, el año pasado por ejemplo en el F 119 tenías todos sí. los o sea todos los salvo los que se podían comprar de edición sumac y estas cosas estaban ya todos los cascos desde el principio tú podías poner el casco que quisieras la skin que quisieras y este año muy inteligentes ellos porque a mí al menos a mí me lo han colado o sea es empiezas con cuatro cascos de mierda y con el Podium Pass vas desbloqueando. Entonces te sientes como en una especie de carrera a desbloquear cosas. Funciona, funciona. Yo, yo no sé por qué, pero a mí yo, me, me entra ganas de jugar para conseguir cosas, ¿no? A veces. Pero esto, el, este año es así y como es el año que viene. Y el siguiente, ahora ya Codemaster, bueno, nunca lo sabremos porque ya no es Codemaster, yeah. ahora va a ser EA. Pero que lo que te quiero decir es que Codemaster ya se ha dado cuenta de eso. Otra cosa okay. es que el, el, el Ultimate Team yo creo que en, en Fórmula 1 no es tan sencillo como el fútbol, ¿eh? Porque tienes millones de jugadores. ¿Aquí qué va a hacer? 5 cartas... No, 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 5, no. 70 cartas de un mismo piloto, porque si no... Lo que pasa es que, a ver, más allá de la broma no tiene sentido plantear este modo de Fórmula 1. ¿Qué quiere sí. decir que vas a hacer que compita, que a ti te salga un Alfa W y tengas que competir por ganar carreras y que la de salir un Mercedes. Es que no hay por dónde coger. No hay por dónde coger. Hay que no. decir, no... Que imagino que en el fútbol alguno dirá, bueno, es que es lo mismo que si te sale Cristiano Ronaldo que si te sale eh, Manu del Moral. Vale, pero que... Eh, pero que... Quiero decir, en, en Fórmula 1 lo veo menos. O sea, no, no pueden plantear este modo así. Que se busquen la manera de cómo forzar esto, por pues supuesto. Y creo que lo harán. Pero no, o sea, no pueden pasar de elementos estéticos. No pueden pasar de elementos estéticos. Tendrán que pillar que. A lo mejor sí, eh, te sale una carta y te puedes poner una skin de. Mm, Alain a, a Prost. Por ejemplo, ¿sabes? Como piloto histórico. Y puedes eh, tener a una Alain Prost un muñequito para cuando se suba al podio, que sea Alain Prost. Yo qué sé. Vale, eso sí. Pero no, o un mono del Baronda de 2004. Pero no vas a poder, eh, o no deberías poder, tener mejores coches que otros, o, o mejores ruedas que otros, o no, no sé. No, eso eso ver, es impensable, eso es impensable. Sería romper el juego. Sería no puedes, romper el o sea, juego. No, puede hacer eso. O sea, sería... Ojo, que yo te digo, que se si hacen eso de meter, yo qué sé. Pues, mira, tengo a la skin de Alain Prost con el mono de Toyota de 2003 y con, y con ¿Te yo qué sé, pues, bueno. Sí, pero que sería algo que diría, mira, pues puede estar hasta gracioso, ¿sabes? Y ya está, y puede estar hasta bien. Y no me importaría incluso a lo mejor comprar un sobre alguna vez de eso y decir, venga, me ha salido esto. Pero es un terreno peligroso, es un terreno en el que entras y... Yo no, y no sé, no, no me da ninguna esperanza. ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que no hay, si te das cuenta, no hay, no hay mucho por donde coger, porque es lo que acabas de decir. Todo lo que no sea estético, que, 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 que es que no puede defender nada. Es que rompes el juego, o sea, en el claro, momento en no, el que, que digas, para llevar el Mercedes, te tiene que ser el Mercedes en un sobre, has roto el juego. Es que lo ha roto o Aquí sea, que directamente nadie va a jugar online O se van a poner a jugar online a lo normal Porque quién va a querer correr con un coche que no sea el un Mercedes o una carrera online Si te van a sacar medio segundo por vuelta o segundo, es que no No, no, no tiene sentido bien. No sé, si ahí, la a gente a Pues pone chica. uno Las cartas con los neumáticos Si no tiene blandos no puedes correr con ellos Solo medios y duros Hostia No, es inviable Imagina una carta que el Te tocan los estrategas de Sainz A ah, tres segundos por parada mínimo Hostia, ojo, no le das idea, eh Que a lo mismo te sacan un juego de cartas virtual, eh Es que algo se tienen que inventar, seguro porque a nivel gameplay no pueden, es imposible, es que no se puede, no, no puedes decir, pues eso es lo que nos has dicho tú, un Alpha Tauri, no, no tiene sentido. Pero vale. a, a nivel, a, que a lo mejor se inventan otra cosa, eh, que no tiene nada que ver, yo qué sé. Ya. Yeah. Ah, yeah. No sé. No sé, hay que estar. Hay que estar un poquito. Estoy alerta. Con... Estoy un poco alerta, verdad. sí. <laughs> Esperemos a nivel personal, yo espero que no se rompa nuestra relación con Codemasters. Bueno, sobre todo tú tienes una muy buena Yo, a mí, de vez en cuando se olvidan de mí ¿eh? Yo tengo que mandarles mensajes con una foto mía haciendo así Para que se acuerden de mirarme tú el Y ¿Tú dices Cosmedia o Codemaster? Bueno, ¿tú? con Cosmedia, sí, vale pero, pero, pero es que no sé si Cosmedia ahora gestiona también los juegos de... No, ahora aunque, que... es que yo, o sea, yo tengo a los dos O sea, yo tengo a Cosmedia y a Codemaster claro, Cuando, te... cuando Take-Two no. compró... Bueno, cuando se, se anunció de Take-Two Como iban a mantener a gente de Codemaster Bueno, no creo que cambie mucho Pero es verdad que ahora a lo mejor... Ser EA. Como ponga el logo EA, esto ha cambiado entero O sea, otra vez tengo que buscarlo no. aquí Te digo, Javier Igual estamos a tiempo De todo lo que hemos dicho malo de EA Darle la vuelta, a ver si no va a quedar sin juego <laughs> Mejor compañía yo te digo, Mira, Javier, con la verdad por delante Me parece que Electrónica es la mejor empresa Que podía comprar con demás La mejor Es la Pan mejor no, compañía de la historia No veo, no veo yo <laughs> No veo yo Mira, me dices yo hasta antes de ayer, que aún se no había comprado todavía Codemasters, estaba un poco incómodo. Pero ahora sabiendo esto, Javier. Está completamente tranquilo. ¡Buah, madre mía! No ¡Qué hay mejor, se viene. No hay mejor solución, eh. ¡Buah! Con la tecnología ahí. Y Frostbite, el motor tinerico... Frostbite. Y además que, que, que mola, porque además solamente hace electrónica utilizantes juegos amados por la comunidad. O sea, que decir, FIFA es que no hay nadie que está disgusto con el FIFA. Nadie. O sea, no conocerás tú un jugador de FIFA que diga. Y el FIFA, que parece que a nivel jugable no. Nadie, nadie, nadie. Bueno, bueno. A lo mejor deja de ser creíble, eh. Esto, cuidado, eh. Es más, electrónicas. Hay un hueco debajo vacío. No, yo lo he dicho al principio, eh. Eso lo dicho yo al principio. Electrónicas aquí abajo, eh. Ojito. Hombre, es que, creo que llegamos a un punto que ya. Hasta esto se nos va a dar las manos, eh. Ay, Dios mío. Oye, llevamos muchísimo rato de podcast hoy. No sé cuánto llevamos, pero. una hora veintidós. Una hora y veintidós. Se nos ha ido de las manos por completo. Se ha ido de las manos por completo, eh, hablando de esto. Es que lo que surge ha sido bastante eh, tocho. Sí, sí. No, había temas de los que hablar lo tonto, hoy sí. con lo de Abulab y, sí, sí. y esto del juego. Eh, ha estado bastante, bastante bien. Menos mal que en el vídeo luego no va a salir el chat, tío. Porque estoy leyendo, estoy leyendo cosas con las que Electronic ya. Arts no nos patrocinaría. Electronic Arts ve esto y dice, venga, solo. No, dice, no, no, no. Nos vamos a, a F1. También te digo, te, a... tendrá más cobertura en español seguramente, de adelante, eh eso es lo único bueno Eso es verdad Como demás No hay manera O sea, solo Bueno, y como tratan a Bueno, no digo nada Mejor no Me preguntan ¿Peso FIFA? Hombre, claramente FIFA Es verdad Es que a mí me gusta más el Pro, macho Es que no puedo ocultarlo Es que no puedo ocultarlo Yo sido de los dos, eh En fin En toda mi vida Me gusta, me gusta más Tenemos que echar ¿Tú te pillaste el Pro este año? No, era Sebia el que te jugaba el Pro, ¿no? Hace bastante que no me pillo un Pro de hecho Así fue el último el juego de fútbol que me pillé, el Pro. Pero. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cuál? Oh, oh. Tira, tira para atrás. ¿En serio? Tira para atrás. Sí, sí, sí. Joder. A mí es que sí me gusta mucho. el juego de fútbol, A mí también, a mí también, pero no sé, quizás me quemé un poco. Llegué un momento... Porque venía de... Yo venía de FIFA 12, FIFA 14, FIFA 15, Pro 16. Hasta luego. No. Ya ahí te bueno. Mm. bueno, y de, a 18, ver, no de, de, de Pro 4, Pro 6. Yo sí. de niño era más de Pro que de FIFA. Después FIFA. No. 9, FIFA 11. No, FIFA 10, que me acuerdo, chavales que sí. en primera aquel año. <laughs> sí, yo fue en Play 2 eh, Pro, en Play 3, Soy. FIFA y en Play 4 PC, de tal, de tal, tal, he vuelto al Pro. He vuelto al Pro. La verdad, me, me gusta bastante. Pero bueno, eh, eso lo dejamos para lo los podido y lo que surja dentro de unas semanas, que ya sé que no habrá temas de los que hablar, Javier. Vas y si quieres hacemos un apartado de, de juegos de fútbol. Y vamos, vamos tirando con ello en el, en el hilo que surja. Por los demás, eh, por lo demás, aunque este sea directo de Javier. Os recuerdo que si os estoy viendo en Fórmula Fonsa, gracias por estar ahí. Eh, que me podéis seguir a mí en Twitch y también a Javi, que también hace sus contenidos, Javier. De, de sus juegos <laughs> favoritos de su compañía favorita. En este caso, Electronic Arts, en eh, 10 minutos. <laughs> Electronic Arts. <laughs> eh, eh, y nada, que bueno, Javier, pero, despide tú. No, despide pero te, tú, te digo... ¿eh? No, no, despide tú. Este es tu podcast. Esta es tu... Esto es cosa tuya. Estamos en tu canal, Javier. Hoy no me he llevado yo ni no. Todo el dinero las has acumulado. Estoy para ti. Wow, Esto es muy. Muchísimo, eh, muchísimo. Eres Electronic Arts. ¡Hombre! Qué mejor, qué mejor compañía para ser, ¿no? O sea, por favor, si me reencarnase en una compañía Sería Electronic Arts. <laughs> sería Electronic Arts. Sí, aquí abajito aquí abajito, en el próximo directo tiene que estar ya, ¿eh? No, no puede faltar. O sea, por favor. O sea, aquí. Estaría bien que lo pusiéramos la semana que viene, pero o sea, sin que fuera verdad, ¿sabes? Que la gente tirar para adelante como que, haciendo creer a la gente que claro, pagando. O sea, no lo están pagando, pero lo ponemos igual, ¿no? <laughs> la, la antipromoción. Ah, mira, nos preguntan pequeño, lo cerramos rápido, no sé ¿Sí si te has enterado. De lo de Vidales, el piloto español este que va a correr en la Fórmula Alpine, esta nueva que se inventa, que es como una ah, especie no, de Fórmula 3 no, no, no me he enterado. No, a ver, lo comentamos rápido, yo tampoco sé mucho del tema, por eso no he querido sacarlo, lo he visto lo por resulta. el chat que lo han comentado antes <laughs> varias personas. Eh, es como el piloto español más prometedor que tenemos ahora mismo, fuera de la Fórmula 1. Y bueno, pues la, eh, entra con Prema. Prema es como la estructura de categorías formativas de Fórmula 1 mejor que existe así que oye puede ser un buen salto en su carrera simplemente eso esperemos que le vaya bien y atento, atento. yo Javier no sé tú pero es que yo tampoco tengo mucha más información de esta no, categoría pero... como para yo alpine me suena más Fernando Alonso que otra cosa sí, tú me mismo. dices alpine a día de hoy y yo pienso en 2021 eso es así que nada gracias a todos por estar aquí en este podcast eh... Y nada, no sé. Javier, es tu canal. Si eso hace una raid de alguien o qué. Venga, decide tú la raid. Yo solo ejecuté. Voy, voy a decirte yo la raid. Bueno, Oiga, no, no, la bien. voy a decir yo para que te hayan engañado. ¡Ah, qué cabrón, el tío! A ver, alguien de Furoventil. Ah, voy a decir alguien que esté jugando al Cyberpunk que está muy bien optimizado. La verdad es que no tengo ni idea. O sea, los chistes no los voy a entender. Pero supongo que está optimizado como una mierda por esa declaración que acabas de hacer. Vamos a ver. Eh... Hay una sección que es Ciencia y Tecnología en Twitch. Hay un tal Danilo Rey que tiene ocho espectadores, pero no tiene cámara, tío. Mm. Mm, mal asunto. que al final siempre está jugando lo mismo o sale F1, ¿eh? No, pues hoy creo que no, los de hoy no me suenan nada, ¿eh? Hay otros. Han, siendo... ¿Han metido anuncios en Twitch? O sea, cuando vas a buscar vídeos te sale un anuncio también a la derecha. Esto es nuevo. O sea, eh, cuando te metes en un canal, por ejemplo, en Fórmula 1 2020, a explorar, ¿te sale un anuncio al lado de lo que, se, de lo que debería ser una miniatura de un directo? Porque ¿En a mí serio? Sí. sí, sí. A ver, un momento. O sea, no me importa, no me parece excesivamente intrusivo, pero que me, me pero ha sorprendido. Si hay, hay un tipo que está haciendo... Ah, no, pero esto es una carrera online. ¿Pero esto que es? Si está súper currado, ¿a dónde vas? ¿El qué? ¿El qué? ¿Quién? Tiene hasta Incident. Tiene la, el HUD de la, de la FOM. ¿Cómo se llama? Y, y tiene la, los nombres, tienen la, se llama eh, RaceMont. Racemont Race, es Race con Z, Race Z. Pero es, andan, echa, andan. Echa, está viendo. No, Hombre, yo estoy viendo uno con, estoy viendo uno con un espectador. Un espectador, ¿Quién es? Espera, te lo paso. ¿Por dónde? O sea, paso no me no, por si, Ah, si abres Discord si. te jodo, no vale, es eh, J -Kiles, M. Como J Kiles Q U I L E S, ah, S amigo. M. Y además el tío sale a oscuras en su habitación, me con, representa. Con, con una L solo. Sí. Ah, están directo Es verdad, es verdad. Pues este no me salía a mí. Es que estaba vuelto Clases prácticas de coche. Se me ha hecho gracia el título y la el la tío L está súper oscuro en su habitación. Es Sí, sí, sí. Reúne todos los requisitos para una raid. Venga, adelante bueno, ¿Ya está? No, está, ah, está iniciando. Cargándose. Así que cuando, vale. cuando usted quiera despedimos. Pues nada, que eso, gracias a todos por, por estar por aquí en otro podcast más. Se irá habiendo bolillos y lo que surja, ¿vale? Lo seguiremos alternando entre el canal de Javi y el mío. Y aunque serán más lo que surja que otra cosa. Pues hombre, a lo mejor la semana que viene podemos comentar un poquito los test de jóvenes pilotos. Esta no cosa sé, esta. No, no prometo que haya cada semana, no sé si quieras... No, cada semana no, pero que va a haber, va a ver, ¿vale? Así que ah, gracias a todos a y hasta luego. Javi, cierra que me han llamado al timbre. Venga, juego, <laughs> 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 no, hasta luego. Iniciamos raid.